Hola, buenas las novelas reproducidas a continuación, no son de mi propiedad, son de sus respectivos autores. Lo publico con el fin de entretener sin más que comentar que comience. Capítulo 158. ¿Qué es la suerte? Yo lo hice. Hice que lloviera pis. Hablando de la fite, pronto regresó con una sonrisa, y Jovan no tenía ningún interés en saber lo que hacía. Estaba más ocupado con otra cosa. El futuro no cambió del todo, ¿eh? Lo que sea que Jovan vio, se lo guardó para sí mismo sin ningún cambio en su expresión, como si nada en el mundo pudiera romper su compostura. Bueno, Lafitte se acercó a romperlo mientras traía su tipo de caos, convirtiendo la fiesta en un ritual demoníaco. Las risas se extendieron, y siguieron gritos de ira mientras Lafitte jugaba suavemente con Veje. Algunos se emborracharon. Otros no lo hicieron. Simplemente durmieron en paz, justo en el barco. Incluso Jovan se permitió dormir a pesar de lo mucho que no quería, permitiendo que Califa durmiera junto a él y a Pudding se aferrara a su brazo. Ha estado en reposo durante tanto tiempo que la idea del descanso le parece repulsiva, pero puede permitirse otra noche de descanso cuando se trata de su equipo. Antes de que nadie se despertara, Jovan lo hizo, acariciando el cabello rubio sedoso de Califa mientras contemplaba el futuro. Tal vez sus caricias la despertaron mientras ella le preguntaba perezosamente: ¿Nos vas a dejar? ¿Cuándo? La pregunta salió de la nada, y silenció a Jovan durante un tiempo, no demasiado sorprendida de que viera a través de algunas cosas, cuando llegue el momento. ¿Por qué? Califa preguntó, las profundas emociones en su tono hablan mucho de su estado. Yo, sé por qué, la respuesta de Jovan la confundió bastante, pero no puedo decírtelo. ¿No puedes? Se encontró aún más confundida. No puedo, asintió Jovan suavemente, tendrás que vivir, ¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo, para apoyarte, respondió Califa con confusión. No, tu objetivo es crear recuerdos encantadores, vivir. Jovan sacudió la cabeza contra su estupidez, encontrando que era bastante encantadora como de costumbre. Por desgracia, todavía tiene que irse, quiere irse. Si los últimos diez meses te enseñaron algo, es que los extraños todavía pueden funcionar y vivir sin mí, recuerda, esta es tu familia, así que anídate, ¿de acuerdo? Jovan se aseguró de estresarse. En, asentí suavemente Califa, soltando un suspiro, sabiendo que no hay nadie más terco que Jovan. Pronto, Jovan caminó hasta la cabeza del cuervo, sentándose allí como de costumbre, y relajándose con Califa hasta que los extraños se despertaron. Los extraños tienen sus propios objetivos, algunos con los que Jovan ayudó, aunque solo un poco. Le gustaría mucho que sus objetivos vivieran más allá de él, para que tengan un propósito y una dirección cuando se vaya se había dado cuenta hace mucho tiempo, de que pueden ser demasiado dependientes de él, especialmente porque le gusta asumir las cargas del mundo sobre sí mismo, levantando el mundo sobre sus propios hombros. Tales cargas eran algo natural para él, ya que no le importaban en absoluto. De hecho, él cree mucho que evolucionó más allá de ellos, y las cargas que pueden hacer que la gente se derrumbe o luche no fueron más que una dulce brisa para él. Eso, sin embargo, no es humano, se estaba volviendo cada vez menos humano, sintiendo que los llamados sentimientos estaban luchando para mantenerlo abajo. No era como si estuviera perdiendo sus emociones. No, su fuerza de voluntad acaba de crecer hasta tal punto que los sentimientos estaban completamente bajo su control, extranjeros. Podríamos derribar un país hoy. El país del gran tesoro. Así que ponen... Jovan anunció en voz alta que solo sería detenido a la fuerza por una cucharada de pastel. No te preocupes, papá. Reharé el ritual de extinción del Señor de los Demonios y detendré al demonio en ti. Pudding también se anunció en voz alta, dándole otra cucharada de pastel. MNMMM, vamos a visitar el país. Jovan cambió de opinión, sintiendo que el pastel podría ser capaz de extinguir al demonio que lleva en él. Ya oh oh. Pudding celebrado en voz alta, saltando a Viola con una sonrisa feliz, mamá, lo logré. No. AM. -em. Quería decir, capitán, ¿por qué no tomas este drú? dulces, te ayudará más, ofreció la fite amablemente. Justo cuando la felicidad comenzó a abrumar su cara al escuchar las palabras de Jovan, Pudin tuvo que arruinarlo. ¿HM? Jovan lo miró extrañamente. ¿Estás tratando de secuestrarme? ¿Eh? No, solo estoy tratando de dejar que el demonio vaya. La fite impidió que su caótica boca confesara más, aunque demasiado tarde. Gran Tesoro es un barco enorme con una metrópolis construida en él, descrita como la ciudad de entretenimiento más grande del mundo. Está gobernado por Gild Tesoro, también conocido como el rey del casino, el propietario del barco. Es reconocido como un estado independiente por el gobierno mundial debido a la riqueza de Tesoro, y también lo clasifican como una zona desmilitarizada. Se conoce como el país en movimiento de los sueños. Sin embargo, el país todavía está obligado a pagar un tributo celestial para mantener la afiliación con el gobierno mundial. Todo el barco tiene millas de largo, casi siete millas de largo, hablando de la majestuosidad y la riqueza de la ciudad. En una de las muchas cámaras del barco, se manifestó una puerta. Luego se abrió la puerta, permitiendo que los extraños salieran. La fruta de la puerta es simplemente demasiado valiosa. Bueno, extraños, diviértanse y hagan lo que quieran. Los extraños luego se dispersaron, la fite parecía la más feliz. Gran tesoro es, después de todo, una máquina de hacer dinero. Sus centros turísticos más populares son los casinos, los casinos y los casinos. Así que Jovan caminó casualmente, se encontró en una tienda de ropa y se cambió a un traje negro, encajando con el estado de ánimo, un estado de ánimo de fiestas interminables. Él, por supuesto, tiene el objetivo de venir aquí, algo que había investigado durante mucho tiempo, y finalmente la encontró en uno de los casinos. Entró en él, luciendo muy diferente con el pelo negro y rasgos faciales relativamente diferentes, de lo contrario, con lo conocido que es, se notaría al instante. Cambió un poco de dinero en fichas, solo unos 20 millones de belly. Después de todo, estaba tratando de probar algo. Luego miró una mesa específica y se acercó a ella. ¿Puedo unirme a esta mesa? Su llegada atrajo la atención de todos a su alrededor. Después de todo, incluso con su apariencia cambiada, todavía se ve muy llamativo con su forma alta y espléndida. Por supuesto, señor, siéntese, en lugar de que el distribuidor del casino hablara, fue una señora con el pelo rojo la que se llevó el honor. De inmediato, Jovan se dio cuenta del miserable estado de los que estaban alrededor de la mesa, algunos incluso lloraban llorando, mientras que otros estaban desesperados parecía ser una mesa bastante desafortunada, ¿es esta su primera vez, señor? Estoy seguro de que la suerte de los principiantes estará de tu lado, dijo felizmente la señora pelirroja. Oh, por cierto, me llamo Bacarat. Era una mujer alta y delgada con piel marrón clara, pelo rojo largo, ojos verdes oscuros y un tatuaje rojo en la parte inferior de la cadera izquierda de una serpiente en espiral con una estrella en el medio. Llevaba un vestido negro sin espalda con una raya blanca a la izquierda, guantes negros, grandes pendientes en forma de media luna, gafas de sol de color púrpura, tacones de aguja negros y un cinturón con hebilla en forma de estrella. Ella era preciosa, y parecía estar usando su belleza para guiar a los visitantes a los casinos, ya que todo el mundo sabe que los casinos son lugares donde los sueños se hacen realidad, sus sueños, por supuesto. Los sueños de todos los demás. Aplastado, pisado hasta el olvido. Si sigues apostando, no importa lo afortunado que seas, al final del día, perderás, solo que hoy no. Oh, eso es así. Jovan se acarició la barbilla en contemplación. Apostaré 10 millones de Beli entonces. 10 millones de Belly es mucho dinero, la conmoción en las caras de todos los que lo rodean lo dejó claro. Fufufuf, bastante valiente. Buena suerte. Bacara dijo con una risita mientras caminaba detrás de Jovan y observaba cómo el croupier distribuía las apuestas, y en poco tiempo, algunos lloraron, otros maldijeron, Jovan sonrió. Supongo que hay tal cosa como la suerte del principiante, dijo Jovan mientras sentía las manos de Bacarat sobre sus hombros, este último susurrando a sus oídos. MMM, lo hay, pero estás dispuesto a probar cuánto tiempo puede durar? Ella susurra, su piel rozando ligeramente la suya, aunque lo que Jovan aparentemente no se dio cuenta es su cambio de expresión. Realmente no me importa este poco dinero, así que déjame ir a por todas, Jovan se encogió de hombros, y las caras de todos no pudieron evitar temblar, barracat por una razón diferente. Verás, Barracate es un usuario de Devil Fruit, y su Devil Fruit es Raki Raki Nomi, una fruta del diablo tipo para Mesía que permite al usuario robar la suerte de otra persona tocándola, haciendo que el usuario sea extremadamente afortunado y la víctima extremadamente desafortunada. Nunca en toda su vida había visto a una persona sin ni una pizca de suerte, sin embargo, cuando tocó a Jovan, no robó absolutamente nada porque no había nada que robar. Capítulo 159. ¿Qué es la suerte? Y nunca en toda su vida había visto a una persona sin ni una pizca de suerte. Sin embargo, cuando tocó a Jovan, no robó absolutamente nada porque no había nada que robar. Normalmente, con la forma en que funcionan sus poderes, tomar toda la suerte de alguien los hará muy desafortunados, mientras que ella se vuelve extremadamente afortunada hasta el punto de la invisibilidad. Sin embargo, si la suerte de Jovan siempre ha sido cero, no significa eso que la suerte nunca estuvo de su lado. Y eso sin tener en cuenta los días de la desgracia, el final de la cuenta atrás. Tal vez Jovan se había dado cuenta de eso hace mucho tiempo, por lo que nunca deja de esforzarse, siempre pasando por una tortura más grande que la del infierno, todo por el bien de la supervivencia. Ahora, es diferente. Lo que él desea es muy diferente. Sus ambiciones ahora son no tener que volver a sentir ese sentido de urgencia y ansiedad nunca más pero la única manera de que sus ambiciones se hagan realidad es que no haya nada capaz de amenazar su supervivencia y obviamente no puede seguir el camino del anterior limitless después de todo este último se había quitado la vida felicidades señor barraca felicitó al hombre guapo aparentemente afortunado pero también desafortunado al ganar una vez más ella hizo todo lo posible para ocultar su expresión siempre cambiante mientras lo veía jugar no siempre ganó, ya que a veces no tenía las mejores cartas, pero tampoco perdió mucho, casi como si pudiera ver a través de todas las cartas sobre la mesa. ¿Te importa ser un ser querido y traerme un poco de vino, por favor? Jovan le preguntó a Barraca mientras bostezó. Los más de 100 millones de belis sobre la mesa realmente no le dio una reacción. Por supuesto, señor, Barraca asintió elegantemente con la cabeza antes de darse la vuelta, su cara se enfrió al instante. Ella estaba segura de que él estaba engañando, y él no estaba haciendo mucho para ocultar su aparentemente ilimitada suerte. Debe tener algún tipo de fruta del diablo que le ayude a ganar. Simplemente no hay otra explicación teniendo en cuenta su inexistente suerte, así que naturalmente se puso en contacto con el propietario del país en el camino, en caso de que la fruta del diablo del enemigo fuera demasiado peligrosa. Pronto regresó con una copa de vino y una sonrisa. Aunque su cara no pudo evitar temblar ante el doble de las ganancias de Jovan, parece que la suerte de su principiante nunca termina, señor. Ella comentó: Tal vez. Estoy empezando a pensar que es solo habilidad. Jovan se encogió de hombros mientras hacía perezosamente otra apuesta, sintiendo sus manos sobre sus hombros, incluso rozando ligeramente su piel. Algunos podrían pensar que ella está interesada en él, pero él lo sabe. Es por eso que él está aquí después de todo, pero le permitió perder el tiempo, porque al igual que ella lo está observando, él también la está observando a ella. Él puede verlo, su suerte creciendo poco a poco, mientras caminaba alrededor de la mesa, a veces ayudando a algunos jugadores con sus fichas, pero accidentalmente rozando su piel. Podía ver que su suerte llegaba instantáneamente a cero, desapareciendo solo para convertirse en la de ella. Luego ella regresó detrás de él, y él se dio cuenta de que, aunque su suerte seguía sin existir, su propia suerte abrumadora influyó en las cosas que la rodeaban. Empezó a recibir cartas malas y solo cartas malas. No es que él tuviera mala suerte, sino que ella tuvo tanta suerte de que todo empezara a ir a su manera. A menudo se piensa que ver un solo cuervo es un mal augurio, pero ver dos podría indicar que se acerca la buena suerte. Esta sola frase le permitió a Jovan ver a través de la suerte e incluso influir ligeramente en ella. Tal es el poder del World Crow. Sin embargo, con tantos poderes, a Jovan le resultó extremadamente difícil dominarlo, y estaba seguro de que se necesitarían muchos miles de maestría antes de que pudiera despertarla. Tal vez su actual World de Bill Fruit solo evolucionaría después de alcanzar las 10.000 marcas, o incluso más. Por eso decidió acelerar el proceso. ¿Cómo? Con la ayuda de otra fruta del diablo. La fruta del diablo de Barraca resultó ser una buena alternativa. Así que Jovan se detuvo, algo que casi nadie en el casino parece ser capaz de hacer. Se detuvo mientras estaba despierto, literalmente se llevó a cabo una imposibilidad. Los casinos son máquinas de lavado de cerebro, y siempre están trabajando en tu contra, pero al mismo tiempo contigo. Se asegurarán de que disfrutes de tu tiempo dentro, y nunca dejarán de perder dinero hasta que te vuelvas sin valor. Las acciones de Jovan sorprendieron a Barraca, pero recuperó la compostura muy rápidamente. ¿Te has aburrido? ¿Te gustaría visitar nuestras máquinas tragaterras a continuación? Preguntó, aunque se preguntaba dónde estaba el propietario del país. Ella se sentiría mucho más segura al tratar con Jovan con él. Jovan abrió la boca para decir algo, pero desafortunadamente, la fite fue más rápido que él cuando el barco tembló, y eso dice mucho teniendo en cuenta su tamaño inigualable. La boca de Jovan se sacudió mientras sonreía. ¿Tal vez he crecido? De repente no tengo ganas de ser caótico en absoluto, solo un poco de paz antes de irme, pero bueno, deja que la fite sea la fite. Barraca quería ignorarlo y atender rápidamente cualquier emergencia que estuviera sucediendo en el barco, pero sus palabras la dejaron atónita mientras detenía sus pasos. Después de todo, era una ejecutiva de la ciudad de los sueños. ¿Tú qué quieres decir? La fite ella había oído hablar de su nombre. De hecho, muy pocas personas no sabían de los extraños, especialmente Lafite. Después de todo, Lafite había superado la generosidad de todos los demás extraños después de años de trabajo creando caos en todas partes. Quería limpiar la mancha de su nombre para que los extraños ya no se rieran de su recompensa. Te voy a matar, pero me pregunto, ¿qué puede hacer tu suerte contra mí? ¿Qué desgracia puede traer que aún no he enfrentado? Tuvo que preguntarse, ya que su habilidad solo puede chupar la suerte que tiene, mientras que la verdadera desgracia es la que trae límites al final de cada cuenta atrás. Sin embargo, si ella fuera extremadamente afortunada, más allá de la imaginación, ¿sería capaz de hacerle daño? Eso es lo que se preguntaba y por qué le permitió acumular tanta suerte. El horror surgió en la cara de Barraca mientras veía cambiar la apariencia de Jovan, mostrando una cara y un cabello dorado que todo el mundo conoce, no era otro que el extraño. La recompensa de 10.000 millones de Belly fue naturalmente un shock para todos, y la noticia se extendió hasta el punto de que solo unas pocas almas no saben de él. Jovan dio un paso adelante, y ella dio un paso atrás, coincidiendo con la caída de una lámpara de araña, justo sobre la cabeza de Jovan, pero él no lo evadió continuó avanzando incluso cuando ella le rogó. Plea, ¿qué quieres? Solo. Déjame en paz. Una bala chocó con su piel a prueba de balas. Muchas otras cosas cayeron sobre él. Todo el barco incluso aparentemente comenzó a moverse de forma errática, de alguna manera. Sin embargo, nada le afectó. En los pocos pasos que dio, casi cientos de desgracias cayeron sobre él, no porque tenga mala suerte, y lo es, sino por su suerte tratando de protegerla, en vano. La suerte se dio por vencido con ella mientras tropezaba con sus pasos hacia atrás, cayendo sobre su trasero. ¿Por qué? No te ha he hecho nada. Así que la suerte se puede superar con pura fuerza y perseverancia. Supongo que eso es lo que he estado haciendo todo el tiempo. Todo el tiempo, él solo ha estado hablando consigo mismo, como si ella no estuviera en sus ojos, como si fuera solo un sujeto de prueba. Se agachó a su nivel, y finalmente la miró seriamente a los ojos, haciéndola confundida, especialmente mientras sus ojos brillaban con una luz dorada, la fascinante luz del sol. Aunque solo sea por un segundo, él la miró a los ojos, pero ella ya no tenía ojos, solo dos túneles oscuros, hechos por dos vigas doradas, ella estaba muerta. Jovan se puso de pie, abrió una puerta a su lado y sacó una cesta de frutas. Esperó un tiempo antes de que su fruta del diablo se manifestara entre las frutas. Sin más prea, la desgracia apareció y sacó un pequeño trozo de la fruta antes de dejar que se cayera por la garganta, y eso es todo. Capítulo 160. Im. Sin más prea, la desgracia apareció y sacó un pequeño trozo de la fruta antes de dejar que se cayera por la garganta, y eso es todo. Jovan cogió su copa de vino y tomó unos sorbos mientras recorría, en medio del caos que crece lentamente. Muchos estaban gritando de miedo o confusión al enorme barco temblando, todo el tiempo que Jovan estaba disfrutando de su estancia, permitiendo que su tripulación hiciera lo que quisieran. Extrañamente, sin embargo, se topó con algunos subabajos que huían del gobernante del país, y como si la desgracia cayera sobre ellos, sufrieron algunos destinos miserables, desde piezas doradas de las estructuras a su alrededor que caían sobre ellos hasta simplemente deslizarse sobre cosas afiladas, cortando sus caras. Ya estaba probando su nueva fruta del diablo, devorando la desgracia de aquellos que toca, viviándolos para experimentar lo que siempre ha estado experimentando, la desgracia. Su suerte siempre ha sido cero, un valor establecido por limitless, y siempre había pensado que eso significaba que no sería ni afortunado ni desafortunado. Ahora parece que siempre ha sido desafortunado, desde la primera vez que se despertó en este mundo. Sin embargo, sobrevivió, y no era hora de enfrentarse a la cuenta regresiva, no como solía hacerlo, ya que no era hora de que la desgracia lo abrumara golpeó el suelo y desapareció en una puerta, como cualquier otro extraño, pero escucharon los bramidos y rugidos de Gil Tesoro que solo se hicieron más fuertes después de descubrir que el tesoro del país estaba vacío. Sin embargo, como siempre, la mayoría de los fondos que adquieren los extraños van al panteón. El propósito era, por supuesto, financiar varios proyectos, especialmente desde que comenzaron a cooperar con Vegapunk. Por muy importantes que sean esos proyectos, ninguno se acerca al primer objetivo que Jovan tenía para el panteón, construyendo una de las armas antiguas, Plutón. Los extraños continuaron con su comportamiento caótico, entrando en una fase de aventurarse por todas partes, pero llevando al dios de la desgracia a donde quiera que vayan. Los infantes de marina los evitaban, nadie se atrevería a acercarse a ellos. Solo informaron a los superiores de sus acciones, específicamente al nuevo almirante de la flota, Akainu. Aunque el perro salvaje deseaba profundamente ir tras ellos él el mismo y matar a cada uno de ellos, especialmente a Jovan, a quien odia más que a nadie. Todavía tenía razón y no actuó sobre su odio, en su lugar, informó obedientemente a los ancianos como ellos deseaban. Lo que los ancianos no esperaban, sin embargo, era que Jovan realmente los evitara, deslizándose en la dimensión verde con su tripulación, porque realmente no quería ningún problema, todavía no es el momento. Se centró en lo que apareció al final de la cuenta regresiva, la desgracia no llegó. Jovan dejó a su tripulación y se fue a una ciudad cercana y caminó por el reino verde. Puede ver a la gente moviéndose fuera de su reino, pero descubrió que no puede tocarlos. Bueno, eso es algo que ya sabía. Más o menos confirmó que su fruta de la suerte no funciona de esa manera, tiene que tocarlos directamente, por lo que Jovan se transformó en una pluma. Siempre encontrará formas de romper el sistema a medida que una pluma oscura se desliza por una pequeña puerta, entra en el mundo real y se mueve a una velocidad inconcebible para el ojo humano, entrando en contacto con todos los seres de toda la ciudad. El día se llamará el Día de la Desgracia, ya que toda la ciudad experimentó varios eventos desafortunados, ninguno murió, pero algunos se acercaron. La devoración de la suerte de la fruta de la suerte no es eterna. Una vez que pase un cierto lapso de tiempo, la suerte que absorbió volverá a sus propietarios originales, por lo que Jovan se aseguró de devorar su suerte justo antes del final de la cuenta atrás. Luego entró en una cafetería y se sentó. El camarero tardó bastante tiempo en atenderlo, ya que parecía avergonzado, después de caer en su propia orina de alguna manera, la desgracia. Afortunadamente, se tomó el tiempo para cambiarse de ropa y limpiarse antes de atender rápidamente a la mesa de Jovan, encontrando a este último sentado junto con otra persona. Jovan estaba disfrazado, aparte de su alto marco, mientras que el otro individuo estaba aún más disfrazado, su túnica ocultaba la totalidad de su cuerpo, así como un velo que ocultaba su cara. Por alguna razón, el camarero se sintió muy nervioso solo por estar cerca de ellos, con el sudor frío que se le derramaba por la espalda. Incluso sintió su mente confusa, algo aturdido mientras los veía mirarse fijamente el uno al otro. Solo café negro, por favor, dijo Jovan, despertándolo de su estupor, el miedo se acumula en su corazón mientras esperaba la orden de la otra persona, pero Jovan lo salvó una vez más, solo consigue agua para mi amigo aquí. Suerte. 16.251 esa es toda la suerte acumulada de los habitantes de la ciudad, y era una ciudad muy popular. Debería saberlo, lo escogió cuidadosamente para este mismo día. Suerte. Menos 1.561 sin embargo, su suerte todavía cayó por debajo de cero cuando terminó la cuenta regresiva, pero esa cantidad de desgracia era bastante irrelevante para él en ese momento. Estaba feliz, satisfecho. Finalmente superó a Limitless, o al menos supo que Limitless se puede superar sin la perseverancia desesperada por la que ha estado pasando todos estos años. Qué hermoso día, digno de una pintura, murmuró Jovan con una sonrisa, aunque me pregunto, ¿qué debería pintar? ¿Qué te parece? No me importaría una pintura mía, dijo el supuesto amigo de Jovan con una voz nebulosa, lo que dificulta discernir si el hablante es un hombre o una mujer. Ah. Normalmente, pediría un precio, pero hoy estoy de buen humor, se rió Jovan mientras respondía. ¿Eres por casualidad un fan de mi trabajo? Lo soy, asintió el supuesto amigo, tu trabajo me recuerda al pasado, a la historia, a los recuerdos del pasado interesante, murmuró Jovan con una sonrisa, solía tener problemas de memoria, así que las pinturas eran mi forma de preservar mis recuerdos. Eres muy bueno en eso, comentó el supuesto amigo tu pintura, casi me absorbe, mostrándome el mundo tal como era, el evento tal como sucedió, es extraordinario. Gracias, asintió Jovan mientras notó que el camarero se acercaba con su café y una taza de agua, este último se escapó rápidamente después de la entrega. Los dos charlaron un rato hasta que Jovan terminó su taza de café. Su amigo, por otro lado, no tocó su agua en absoluto. Este último estaba más interesado en entender a Jovan. Los dos realmente parecían amigos desde hace mucho tiempo, pero no lo eran. Esta fue su primera reunión. Los dos caminaron lentamente fuera de la ciudad hacia la vegetación, a un lugar adecuado para la pintura que quería pintar. El amigo se sentó en la suave hierba verde. Detrás de él había una pequeña cascada y algunos árboles, con un aspecto muy tranquilo, solo para que la paz se rompa mientras el amigo levanta el velo para mostrar su rostro. Se ocultaba una cara de forma extraña, ojos de almendra afilados con iris rojos que tienen círculos delgados que rodean las pupilas, así como pestañas largas. Ella era una mujer. Sin embargo, la belleza no es una palabra que se pueda pronunciar mirando a su cara. La forma de su cabeza ya estaba jodida, pero las cicatrices en su cara lo empeoraron, Jovan vio la historia en su cara. Su expresión no cambió mientras la miraba cuidadosamente antes de sacar su kit de pintura, su brazo se adentró en la dimensión verde para sacarlo, y la expresión del amigo tampoco cambió. Tengo curiosidad, ¿de qué pintura mía estabas hablando? mucha gente vio sus pinturas porque son muy famosas, en su mayoría vistas en los periódicos o como falsificaciones, pero él tiene la corazonada de que ella vio algo diferente, la masacre de otoño. Ella respondió con una expresión tranquila, veo, murmuró Jovan antes de centrarse en su trabajo, centrándose como nunca antes. La miraba de vez en cuando, pero sobre todo trabajaba con su imaginación. Rara vez copia el mundo tal como es, le añade segmentos de su imaginación, o pinta lo que ve como el futuro, este era el mismo. La señora antes que él parecía ser muy paciente, ya que permaneció congelada en su lugar durante varias horas, el tiempo más largo que tardó en pintar a pesar de sus manos rápidas. El tiempo solo le mostró cuánto esfuerzo estaba poniendo en la pintura cuando le preguntó, ¿debería nombrar la pintura con tu nombre? Si es así, ¿cómo te llamas? Después de todo, no fueron amigos desde hace mucho tiempo, pero el amigo todavía confiaba en el juicio de Jovan. Confío en tu sentido de la denominación. Mi nombre es In, si quieres usarlo. H.M.M., tal vez no sea adecuado, no eres el único protagonista de la pintura después de todo, murmuró Jovan con la ceja levantada: Yo, yo contra el mundo. Por primera vez desde que se conocieron, le entrecerqué los ojos. Capítulo 161. Ya no hay extraños HMM, tal vez no sea adecuado, no eres el único protagonista de la pintura después de todo, murmuró Jovan con la ceja levantada, yo, yo contra el mundo. Por primera vez desde que se conocieron, le entrecerqué los ojos. Jovan extrañamente no se llevó el cuadro con él, sino que lo dejó con ella. Ese cuadro, puede que sea la pintura más importante del mundo, pero no lo es para él. Su pintura más importante aún no se ha hecho. Sin embargo, lo más interesante es el hecho de que la opción de pregunta no apareció esta vez. Normalmente, al final de cada cuenta regresiva, podría hacerle una pregunta a Limitless, pero esta vez no había tal opción. Jovan no estaba seguro de si había un límite en la cantidad de preguntas que puede hacer, o simplemente rompió el sistema con el uso de su fruta del diablo de la suerte. De cualquier manera, no importa. No había ninguna pregunta que valiera la pena hacer en este momento, o más bien como si no tuviera ninguna duda que resolver. Su camino ya estaba grabado en piedra, y todo lo que le queda es que lo golpee numerosas veces y lo haga estable. Jovan se reincorporó a su tripulación. Él, por supuesto, ya les dijo que había resuelto su problema de desgracia, por lo que no estaban demasiado preocupados, no cuando saben que el verdadero monstruo no es la desgracia, sino Jovan. Cap. ¿A dónde? La Fite preguntó con entusiasmo. Jovan les dijo antes del final de la cuenta regresiva que habrá una aventura emocionante para que se langieran después de que regrese, una aventura diferente a cualquier otra que hubieran hecho antes. Así que, naturalmente, estaban bastante emocionados porque sus palabras decían mucho teniendo en cuenta las ridículas aventuras por las que han pasado. Noroeste, vamos a movernos al noroeste, lo más al noroeste que podamos, dijo Jovan con una sonrisa, también esperando con ansias el viaje. ¿Qué es el noroeste? Pudding preguntó con entusiasmo, con ciertas expectativas, y Reiju también compartió la curiosidad. ¿Podría ser? Los ojos de la fite se abrieron de par en par, y su boca también se estiró en una sonrisa. Vamos a por la pieza única. Giovanna sintió con una sonrisa. Buah, por fin. Veamos de qué se trata esta pieza. La imaginación de Beige se volvió loca con la expectativa, deseando joyas más que cualquier otra cosa. Ya oro. Entonces levantemos una trampa. No, quitemos el One Piece y luego liberemos la ubicación del One Piece. Entonces todo el mundo lucharía por nada. Lujajajajaja. Lafite se rió a carcajadas, y fue la risa malvada que uno podría decir. No te adelantes. Pensemos en lo que vamos a hacer con él cuando llegue el momento. Jovan sacudió la cabeza mientras estrechaba los ojos, pero visitemos a Elbaz, el reino de los gigantes, mientras estamos en camino. Elbaz. Califa levantó la frente. Ese es uno de los pocos lugares de los que aún no nos hemos hecho enemigos, así que supongo que tiene sentido. Ella conoce demasiado bien a Jovan, así que se dio cuenta de su objetivo. ¿Eh? ¿Soy una persona así a tus ojos? Bueno, eso hiere mis sentimientos. Solo quiero un poco de paz. Jovan agitó la cabeza con un suspiro. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Jovan solo podía permanecer en silencio. Hay alguien de quien no se haya hecho enemigo. Todos los cuatro emperadores son sus enemigos, incluso el recién ascendiendo emperador, barba negra. Jovan era más como un emperador sin título, ya que no tiene ninguna tierra en el Nuevo Mundo y había perdido el interés en convertirse en uno de los cuatro emperadores. Los marines lo odian. El gobierno mundial lo odia y lo teme especialmente. La mayor parte del miedo proviene de los nobles del mundo. Diablos, incluso la gente lo odia por todo el caos que causa. Los piratas también lo odian porque, a por todas sus contribuciones contra los infantes de marina, hay algunas contribuciones opuestas contra los piratas, ya que se supo que él fue quien lanzó el sistema de recompensas contra los piratas. La mayoría de los piratas ahora tienen miedo, sabiendo que su ubicación está siendo monitoreada constantemente y que puede ser comprada por cualquier persona, especialmente los infantes de marina. Esos rumores se extendieron por todas partes, transfiriendo la mayor parte del odio del panteón a Jovan a pesar de que el primero sigue apoyando el sistema de recompensas. Jovan estaba acumulando odio de forma lenta pero segura, tanto odio que se estaba volviendo ridículo, pero no le importaba. En su lugar, solo añadió el combustible al fuego. Los extraños se abrieron paso lentamente a través del nuevo mundo, dejando atrás solo pedacitos de caos. Parecían haberse asentado un poco para el alivio del mundo. Eran más bien creando recuerdos y divirtiéndose aquí y allá. Eran como una familia, ya no extraños. No importa cuánto tiempo haya pasado, todavía eran extraños para el mundo, pero no el uno para el otro. Y pronto llegaron al reino de los gigantes. Elba es una isla y un reino en el nuevo mundo que está habitado por gigantes y es considerado el país más fuerte del mundo debido a su ejército famoso por su fuerza. Se encuentra al este de Wano Country, por lo que no estaba muy lejos de su ubicación anterior, pero aún así les llevó unos meses llegar a él. No tenían prisa, en absoluto. ¡Wah! Es realmente el reino de los gigantes. Pudding comentó mientras miraba la isla muy lejos. Estaba tan lejos, pero todavía se ve tan enorme, como un acantilado empinado, muy por encima del océano. Luego estaban las numerosas montañas gigantes que llegaban e incluso superan las nubes. W, ¿qué es eso? Reiju preguntó con asombro. Ella no estaba hablando del pez que saltó del océano, decenas de veces más grande que el barco de los extraños, seis son no o no. No, estaba hablando de algo mucho más grande y majestuoso. El pescado fue uno de los muchos que encontraron en su camino hacia aquí. De hecho, su tamaño era muy manso en comparación con algunas otras criaturas que intentaban devorar su barco, como un tiburón que saltó tras el pez, diez veces más grande que este último. El tiburón era tan increíblemente enorme que, a pesar de que solo apuntaba a los peces, su enorme boca todavía era lo suficientemente ancha como para envolver también a Seison Noono y cientos de metros a su alrededor. Todo alrededor de Elba era enorme, demasiado masivo, pero a veces, solo en algunas raras ocasiones, se puede decir con seguridad que el tamaño no lo es todo. A veces, incluso una pequeña pluma puede hacer el trabajo y puede hacer que un puto tiburón gime de miedo. Esa pequeña pluma flotó rápidamente con el viento, entrando en contacto con uno de los colmillos de los tiburones. Los dientes que son muchas veces más grandes que los barcos galeones solo se pueden describir como tales. La pluma no entró, pero hizo que el tiburón gimió y sus ojos del tamaño de una isla se ensancharan. Todo eso sucedió en una fracción de segundo, pero algo más fue aún más rápido, los tentáculos aún más enormes que brotaban del mar, envolviendo al tiburón y tirando hacia abajo. Los extraños vieron todo esto suceder con expresiones extrañas. Incluso el pez suerte tenía la mandíbula floja, y solo podía nadar lo más rápido posible es ridículo, comentó Califa mientras entraba su atención en Jovan, básicamente el responsable de lo que acaba de pasar. Sí, ja, lo sé, ¿verdad? Jovan estaba de muy buen humor, ya que su dominio sobre su suerte, la fruta de la suerte aumentó más allá de la imaginación, tal vez debido a la afinidad de su World Crow con la fortuna y la desgracia. Fruta del diablo. Raki raki no mi. 835 -00, fruta del diablo. Do Adonomi. 960-0 ahora incluso sus plumas se consideran parte de él, por lo que puede robarle suerte a cualquiera solo con sus plumas tocándolas, como lo hizo ahora, robando la suerte del tiburón. Por lo tanto, básicamente concediéndole la desgracia. Una escena tan ridícula fue muy común durante los últimos meses, ya que Jovan continuó experimentando con su fruta del diablo junto con sus poderes de la desgracia. La combinación de los dos será una pieza muy vital para la última cuenta regresiva, una cuenta regresiva que está cerca. Los fabulosos ojos de Jovan se encontraron con la cosa más majestuosa de Elba, algo que nada de lo que había visto hasta ahora ni siquiera se acercaba a rivalizar con su magnificencia: un árbol. En el centro de la isla había un árbol que era más que majestuoso, rompiendo las nubes. No, era más como si solo su base estuviera rompiendo las nubes y su parte superior no se veía en ninguna parte, aparentemente en busca del sol. Capítulo 162. La verdad del mundo y en el centro de la isla había un árbol que era más que majestuoso, rompiendo las nubes. No, era más como si solo su base estuviera rompiendo las nubes y su parte superior no se veía en ninguna parte, aparentemente en busca del sol. Treasure Tree Adam, señaló Jovan con una sonrisa. De hecho, antes de él estaba el árbol del que estaba hecho Seison no, -O no Es increíble, comentó Kaku, mirando su majestuosa belleza. Su madera, una vez lo usó para ayudar a construir Seison no, -O -No. ¿Cuál es su relación con Sun tre -E Viola preguntó con curiosidad, y los demás asintieron, también curiosos. Han empezado a asumir que Jovan lo sabe todo, teniendo en cuenta su enfoque en el estudio de la historia. Son, marido y mujer, en cierto sentido, se reflejan en lados opuestos, reflejándose infinitamente el uno al otro, su respuesta fue vaga pero aún más intrigante. ¿MM? No lo entiendo. El pudín estaba confundido. Bueno, todo lo que tienes que saber es que son polos opuestos el uno al otro, uno que representa el final y el otro que representa el principio, pero como se reflejan entre sí, lo contrario también puede ser cierto, respondió Jovan vagamente. Bueno, ahora tengo curiosidad, dijo Califa con una luz de interés en sus ojos. ¿Ah? ¿Todos queréis saber la verdad? ¿La verdad del mundo? Jovan preguntó con diversión. Estoy seguro de que te dejará boquí abierto. Estoy deseando que llegue, asintió Califa, al también lo hicieron todos los demás. Jovan ya les contó algunas cosas sobre el siglo vacío y la historia borrada, por lo que su curiosidad ya estaba recogida. Ahora tenían aún más curiosidad. ¿Quién no querría saber sobre un punto tan atractivo de la historia? Dicen que la curiosidad mató al gato por una razón. La curiosidad es un impulso muy fuerte, y ahora estaba conduciendo incluso a Jovan, aunque para un objetivo final diferente. Seison no, no navegó hacia la isla gigante, específicamente hacia el muelle. Debido al hecho de que hay un acantilado gigante que aísla a la isla de los visitantes, se construyó una pequeña ciudad a nivel del mar para recibir a los visitantes. Si los extraños pensaban que Seison no no era grande, entonces los barcos en el muelle gigante rompieron su imaginación, barcos muchas veces más grandes que el galeón de los extraños. Eran los barcos de los gigantes. Sin embargo, había algunos barcos pequeños aquí y allá, ya que no mucha gente visita Elba debido a los numerosos peligros mortales que lo rodea, siendo una de las áreas más mortales del Nuevo Mundo, pero no para los gigantes. Los extraños se bajaron del barco, dejándolo vacío sin protección como de costumbre. Las plumas del barco eran su mayor protección. Ja ja ja. La batalla de ayer fue increíble. Al lado había un gigante descansando en el suelo, bebiendo y riendo. Orin es increíble como siempre, pero Brod no estaba mal. Estoy seguro de que sus hijos están orgullosos de él. Un gigante amistoso a su lado estuvo de acuerdo. Oh, lo son. Escuché que su hijo mayor juró desafiar a Orin y lograr lo que su padre no pudo. Dijo otro gigante. Ah, la valentía de los jóvenes. Un gigante suspiró. Ay, todavía es joven. Me temo que se unirá a su padre en el Balaya. Se dice que Orin solo perdió una vez en toda su vida, y eso es contra el príncipe Loki, así que me temo que el niño no tiene esperanza. Uno de los gigantes asintió antes de tomar un trago de vino parecido a la Orina. Al menos su padre estará orgulloso de él cuando se reúnan en el Balaya. Ja, 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 ja. Uno de los gigantes se rió mientras se vertía vino sobre sí mismo mientras bebía, luego hubo silencio cuando el gigante tomó la figura de alguien desde el rabillo de sus ojos, un humano alto con un largo y hermoso cabello dorado. ¿Y? El otro gigante se dio cuenta de la expresión de su amigo y se dio la vuelta para congelarse en estado de shock. Parece que la reputación de yogan le precede manteniéndolo fuerte incluso en las tierras de los gigantes. Extrañamente hay muchos humanos alrededor, señaló Khalifa. Literalmente, ella estaba tomando notas, un hábito suyo. ¡Guay! Y los gigantes parecen ser muy acogedores con los humanos, asintió Reiju, notando que si bien había en su mayoría estructuras gigantes, también hay algunas estructuras humanas pequeñas. ¿Son esas las escaleras interminables? La Fite comentó, atrayendo la atención de todos para mirar un camino por delante, interminables escaleras que conducen al verdadero Elbaf. Vamos, Jovan no estaba demasiado interesado en perder el tiempo en esta pequeña ciudad. El ambiente en la ciudad era muy extraño, ya que había mucho ruido antes de que llegaran, luego hubo silencio, un silencio que continuó hasta que desaparecieron en las interminables escaleras. Cap. Seguiré adelante para asegurarme de que el camino sea seguro. Sin esperar una respuesta, Lafitte atravesó las escaleras, desapareciendo rápidamente hacia el horizonte. "Entonces corramos hacia el árbol", dijo Jovan con una sonrisa. "Quien quiera que sea el primero, puedo conceder un deseo, incluso decidir la nueva recompensa de Lafitte no es un problema. ¿Eh? ¿Puedes hacer eso?", Califa preguntó con confusión. "Sí, los marines son amigos cercanos míos", dijo Jovan. "Entonces seguiré adelante primero." Capone Veje nunca había corrido tan rápido en su vida. La perspectiva de cambiar la recompensa de la Fite a 100.000 Beli como ese día sonaba tan jodidamente seductora. No fue solo él quien encontró interesante la perspectiva, ya que los extraños desaparecieron uno tras otro. Solo la Fite no tenía ni idea de lo que venía. Jovan también golpeó el suelo y desapareció, pero en contraste con ellos, no se movía rápido, solo se teletransportó sin tener que dispersarse. Mientras haya una pluma, hay una manera, por lo que Jovan apareció en medio de un enorme palacio, de pie sobre el hombro de alguien, el hombro de un gigante. Jovan notó que la mayoría de los gigantes usan ropa de estilo vikingo, por lo que no usan mucho, prefiriendo mostrar sus músculos abultados. Este, sin embargo, era diferente, ya que estaba adornado con ropa bastante magnífica, que parecía muy majestuoso, especialmente con su gigantesca corona. HM. El gigante tenía la ropa de los ojos en la sala vacía, pero como si sintiera a Jovan, abrió el ojo, el otro ojo escondido detrás de un parche en el ojo. Jovan saltó del hombro del gigante y aterrizó lejos para pararse ante quien sabe que es el rey de los gigantes, disculpe mi grosería. Una de las plumas de la ropa del rey era su puerta de entrada a aparecer aquí, y su tal vez inigualable observación aquí es lo que le permitió detectar una de las razones por las que vino aquí. Su objetivo era el rey de los gigantes, alguien que vive en aislamiento, permitiendo que su hijo, Loki, gobernara en su lugar. Rara vez, si es que alguna vez, deja la comodidad de su propio trono. Antes de él estaba un gigante como ningún otro, mucho más gigante que cualquier otro que Jovan había visto hasta ahora. Su cabello era muy largo y helado, como si no ver el sol durante décadas le hubiera traído un escalofrío helado. Incluso lo que aparece de su piel parecía escarcha, complementando su majestad, especialmente con su enorme y larga barba blanca. ¿Quién eres? Preguntó el rey de los gigantes. Noche de Giovanni, algunos me llaman el extraño, algunos Hades, dios de la muerte, y algunos Apolo, el dios del sol. Es un placer conocerte, rey de los gigantes, y Mir Giovanni fue bastante cortés. Después de todo, vino con paz, Dios del Sol, y mi redujo los ojos ante tales palabras, Muy bien, Noche, ¿qué es lo que quieres? Me gustaría que se me permitiera el acceso a la Gran Biblioteca de los Gigantes, hizo su solicitud Jovan, eligiendo más métodos diplomáticos en lugar de simplemente colarse en la biblioteca, algo que sin duda puede hacer. Tu capacidad de aparecer aquí significa que también puedes aparecer en la gran biblioteca sin necesidad de acceso, el rey agitó la cabeza, así que habla, ¿qué es lo que realmente quieres? Bueno, era bastante sabio y ciertamente fuerte, mientras miraba a Jovan como un igual, aparentemente sintiendo el poder dentro del pequeño monstruo que tenía delante, pero esto no es lo que estaba esperando. El rey guardó esos pensamientos para sí mismo. Jovan sonrió con una sonrisa radiante, dándose cuenta de que las cosas serán mucho más fáciles de lo que esperaba. Los modales del rey eran muy casuales. También parecía que estaba medio dormido, pero todavía habla con claridad. Estoy muy interesado en la historia, o en la verdad del mundo, ya que puede pintar una imagen clara del futuro para mí, así que tengo que preguntarte. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo? Esa fue su primera pregunta. Fue una gran sorpresa para el rey, incluso despertándolo un poco, ya que esperaba una pregunta muy diferente, así que contempló un poco antes de responder. Un poco más de mil años. Ahora, déjame preguntarte, ¿cuál es tu objetivo? Oh. Jovan sonrió. Guerra, una guerra como nunca antes, una guerra con solo dos partes: yo contra el mundo. Capítulo 163. La verdad del mundo, segundo Ailaco. Oh. Jovan sonrió. Guerra, una guerra como nunca antes, una guerra con solo dos partes, yo contra el mundo. ¿Qué? Las palabras de Jovan despertaron instantáneamente al rey medio dormido, pareciendo sobreestado mientras preguntaba en voz alta: ¿Dónde está el dios del mar? Jovan ignoró su exclamación y preguntó con interés, básicamente haciendo dos preguntas en forma de una sola pregunta. La existencia del dios del mar era algo de lo que incluso él no estaba seguro. El rey de los gigantes permaneció en silencio durante mucho tiempo, con la boca abierta y cerrando, aparentemente sin palabras. Sin embargo, entendió que estaban intercambiando información y que Jovan probablemente no resolverá sus dudas hasta que haga su pregunta. El dios del mar, Ymir murmuró distraído, pareciendo vacilante antes de dar un suspiro. Si Jovan no hubiera dicho algo tan ridículo, ciertamente no habría respondido a esa pregunta. Por desgracia, las palabras de Jovan eran la verdad: un sebo que no le importaba tirar para que los peces se enganchara. Y Mir se enganchó mientras respondía: Acelado bajo el mar. Su respuesta, sin embargo, fue vaga: ¿Por qué deseas ir en contra del mundo? Y Mir preguntó: ¿Para evolucionar? La respuesta de Jovan también fue vaga, aparentemente adhiriéndose a la ley del intercambio equivalente. ¿Cómo es posible que el dios del mar esté sellado si él es el origen de todos los frutos del diablo? Una vez más, hizo dos preguntas en forma de una sola pregunta, haciendo que la cara de Ymir se sacudiera. Parecía estar confirmando sus teorías más que cualquier otra cosa. Poseidón. Y Urano. Ymir respondió, y Jovan pudo jurar que detectó una tristeza fugaz en sus ojos mientras pronunciaba la palabra específica, Urano. Las armas antiguas. Jovan se acarició la barbilla con una expresión reflexiva. Las armas antiguas son tres armas capaces de destrucción masiva, cada una de las cuales toma una forma diferente. Se les conoce como Plutón, Poseidón y Urano, cada uno llamado así por una deidad por sus poderes piadosos. Las armas no se limitan solo a objetos inanimados, sino que también consisten en seres vivos. Poseidón, lo sabe. Está bien escondida en el panteón. De hecho, incluso hay una diosa en el Panteón llamada Poseidón, que actúa como una tapadera para el verdadero Poseidón. Plutón, él también lo sabe. Había adquirido los planos hace mucho tiempo, y bajo los recursos del Panteón, en su mayoría se convirtió en realidad, siendo en su mayoría la palabra clave allí. El arma antigua necesita algún tipo de energía especial como combustible, algo que pueda manejar la monstruosidad que es, y con la cooperación de Vegapunk, no estaban lejos de hacerlo, especialmente después de su expedición a la luna. De hecho, uno de los proyectos más importantes del Panteón son sus expediciones a la luna para descubrir los restos de una antigua civilización que vivió allí. La antigua civilización estaba muy avanzada. Sin embargo, según la investigación del panteón, se mudaron al planeta Uampiese mientras sus recursos se agotaban y fue hace solo unos cientos de años que vinieron aquí, mucho después del siglo vacío, pero su avance tecnológico no era nada de lo que burlarse. ¿Estás buscando destruir o gobernar el mundo? Era el turno de Mir de hacer preguntas. Tampoco, Jovan agitó la cabeza con una sonrisa, solo busco evolucionar. En cuanto a lo que sucede después, depende de las generaciones futuras determinarlo. Ymir entrecerró los ojos, dándose cuenta de que las preguntas de Jovan llegaron a su fin, por lo que su respuesta no fue tan vaga. Espero que digas la verdad, de lo contrario, te detendré cuando llegue el momento. ¿HM? Jovan levantó una frente, una sonrisa interesante se afró de su cara mientras decía. Espero que lo haga. Cada palabra hablada por Jovan fue guardada en el corazón por Ymir. Después de todo, casi nadie puede hacerle sentir tal peligro sin exhibir ninguna fuerza. In Loki. La voz de Ymir aparentemente se atronó por toda lava, sacudiendo no solo sus estructuras, sino también el suelo, y me atrevo a decir, incluso el gran árbol del tesoro Adán. Sí, padre, como si hubiera estado allí todo este tiempo, una voz resonó en la sala cuando apareció el príncipe Loki, arrodillándose ante el rey. Lleva al invitado a la gran biblioteca, instruyó Ymir antes de cerrar los ojos, aunque todavía dejó una advertencia. No hagas ninguna pregunta y no hagas ningún problema. Entendido, padre, respondió el príncipe Loki suavemente, sin un indicio de insatisfacción. Era un poco gordito, adornado con ropa real sedosa y una corona. Por favor, sígueme. Jovan asintió y lo siguió, saliendo por la puerta vacía del palacio. Hablando de eso, ni siquiera Jovan estaba seguro de cómo aparecía Loki en el pasillo. Era como la teletransportación, pero no al mismo tiempo, como si se hubiera materializado allí, y Mir no parecía sorprendido, aunque la advertencia de este último le dijo mucho a Jovan sobre Loki. ¿Su personaje es como el de Loki de la mitología nórdica? Jovan se preguntó mientras miraba al gigante tranquilo. No era tan gigantesco como su padre, pero sin duda era un gigante. Él lideró el camino mientras asinía con la cabeza a los guardias de vez en cuando. Los guardias siempre se dirigían a él respetuosamente como el príncipe Loki, y ningún gigante parecía estar insatisfecho con él de ninguna manera. El príncipe Loki era muy respetado, algo que Jovan encontró extraño teniendo en cuenta la advertencia de imira Loki, hablando con él como si fuera un alborotador. Aún así, Jovan no dijo nada, no hasta que el príncipe Loki lo llevó a la gran biblioteca, atravesando un gigantesco puente largo, que conducía al árbol del tesoro de Adán, específicamente, una abertura en su tronco. ¿El árbol se está muriendo? Jovan entrecerró los ojos mientras observaba la peculiaridad del árbol. Parecía extremadamente seco, tal vez debido a la raíz que lo tenía por todas partes, y mientras Jovan miraba hacia arriba, no podía ver el extremo del árbol. Quería confirmar el estado del árbol observando su estado desde la parte superior, pero aún no era el momento. Estamos aquí, dijo el príncipe Loki, con una suave sonrisa en su cara, raro alguien visita la gran biblioteca, así que tómate todo el tiempo que quieras. Gracias, Giovanna sintió antes de ver su entrada, todavía sintiendo la mirada de Loki sobre él, algo que ignoró mientras miraba a su alrededor. La gran biblioteca era ciertamente grandiosa, adecuada para los gigantes. Aunque no solo había libros gigantes por ahí. De hecho, había muchos libros humanos, y ese es su objetivo. Hace más de 20 años, tuvo lugar cierto incidente, un incidente llamado el incidente de Oara en el que el gobierno mundial ordenó una llamada de buster a Oara después de descubrir que los académicos de la isla estaban investigando ilegalmente los poneglifos. Eso resultó en la destrucción del árbol del conocimiento ve la muerte de casi todos los ciudadanos de Oara, siendo los únicos supervivientes Nico Robin y Griega. Un gigante llamado Jaguar de Saúl. Jovan aprendió algo interesante. Hace un tiempo, Jaguar de Saúl había sobrevivido a la terrible experiencia y dirigió a un equipo de gigantes de Elba para recuperar el conocimiento que sobrevivió. Después de que se adquirieron todos los libros, se los llevaron a Elba para su custodia. Discatración, murmuró Jovan mientras sus alas se desprendían, pero no se dispersaron, sus alas lo hicieron, dispersándose en cientos de cuervos que se extendían por toda la biblioteca, cada uno consiguiendo su propio libro. Los cuervos sin vida comenzaron, comenzaron a leer todos los libros de la biblioteca al mismo tiempo, pasando las páginas con sus alas o con plumas. Y todo lo que ven, Jovan podía ver, todo al mismo tiempo, y su cerebro evolucionado durante mucho tiempo podía procesarlo bien. Esto no es nada nuevo. No, fue algo que Jovan nunca dejó de hacer desde que pudo hacerlo. Sus cuervos siempre están aprendiendo algo, y su conocimiento está creciendo rápidamente para rivalizar con el de Vegapunk. Y también lo era su poder para que sus cuervos trabajaran duro en todo momento, se infiltraban en todas las partes de la vida, adquirieran algo de valor, incluidas algunas valiosas frutas del diablo, solo él sabe lo ridículamente poderoso que era. Jovan suspiró antes de darse la vuelta, sus ojos se encuentran con los del príncipe Loki, este último todavía mirándolo desde lejos. El príncipe Loki actuó de forma muy natural, mientras asintió a Jovan con una suave sonrisa antes de alejarse, su comportamiento era extraño, su cuerpo es débil, al menos en comparación con otros gigantes. Jovan hizo una observación, ¿y se supone que es el guerrero más fuerte de los gigantes? ¿Te encanta todo el que te gusta? Solo la palabra amada por todos sonaba como una bandera roja para Jovan porque era realmente cierto, sus cuervos le dijeron tanto, es imposible, así que la pregunta es ¿cuál es su fruta del diablo? ¿Y cuál es su objetivo? Capítulo 164 La verdad del mundo tercero Solo la palabra amada por todos sonaba como una bandera roja para Jovan porque era realmente cierto, sus cuervos le dijeron tanto, es imposible, así que la pregunta es ¿cuál es su fruta del diablo? ¿Y cuál es su objetivo? No solo leyó libros relacionados con el incidente de Oara. No, estaba planeando leerlos todos, todos los libros de la biblioteca. Aunque no iba a leerlos personalmente, ni sus cuervos requerían su presencia en la biblioteca para funcionar, así que desapareció una vez más, apareciendo de una de las plumas que dejó con Califa. Apareciendo a su lado, se encontró en un coliseo, un gigantesco coliseo. Califa, a su lado, estaba haciendo fase mientras veía la guerra civil que ocurría ante ella la Fite, Jovan preguntó. Lafite, asintió Califa, confirmando su sospecha. ¿Quién más haría tanto caos el primer día? ¿Quién ganó? Jovan hizo otra pregunta con interés. Veje, respondió Califa con una risa, ejándose de lado a Kaku, que estaba de luto solo en la esquina. ¿Cómo? Jovan también miró a Kaku, teniendo una suposición en su corazón. Acabo de convencer a todos los demás de que se rindieran, se encogió de hombros Veje con una sonrisa presumida. te refieres al chantaje. No es justo en absoluto. Pudding se quejó, pero aún así se escondió detrás de Viola, aparentemente asustado de él. Y a Ah, Jovan no pudo evitar reírse a carcajadas. Todo está bien y es justo mientras ganes. Lo que dijo, asintió Veje, totalmente de acuerdo. Los numerosos asientos gigantes del estadio estaban en su mayoría vacíos, ya que casi todos los gigantes se unieron a la diversión, saltando al ring y entre ellos estaba la Fite, que estaba sobre los hombros de uno de los gigantes. Parecía estar susurrando algo al gigante, haciendo que se enojera cada segundo, solo para desahogar su locura sobre otros gigantes. Y el alborotador saltó de gigante en gigante, empeorando mucho las cosas. Tal vez habría continuado si no hubiera escuchado la voz de Jovan en sus oídos, diciéndole que escapara, lo que hizo, al que también lo hizo el resto de los extraños. El rey de los gigantes ha estado aislado durante mucho tiempo, no es demasiado extraño teniendo en cuenta la larga vida de los gigantes, por lo tanto, ¿por qué no sabía nada sobre Jovan? Solo sintió la fuerza que se mantenía en el cuerpo tonificado de Jovan, pero se dio cuenta de que podría ser un peligro, por lo que le permitió en la biblioteca actuar como una distracción. Es lamentable que solo haya visto a través de la fuerza física de Jovan, no el hecho de que pueda crear cuervos que puedan leer en su lugar. Los extraños se dispersaron, y segundos después, alguien apareció en medio de gigantes, para, por favor. El orador no era otro que el príncipe Loki, la mayoría de los gigantes dejaron de luchar a la vez, arrodillados directamente ante la majestuosidad de Loki, pero algunos parecen estar demasiado locos para escuchar su petición. Para. Su voz ahora era un poco más fuerte, pero sucedió algo extraño. Los que todavía estaban luchando de repente se ahogaron, se dieron puñetazos e hicieron cosas similares. El resultado final fue simple, todos ellos en el suelo, ya sea inconscientes o respirando con fuerza. Los gigantes que vieron lo que pasó no parecían sorprendidos. De hecho, la admiración era evidente en sus rostros, especialmente cuando Loki dijo, siente la espalda inconsciente. Trata a los heridos, y no quiero que vuelva a pasar nada como esto, ¿entiendes? Sus órdenes parecían ser las órdenes de Dios en sus corazones mientras asentían solemnemente, solo soltando un suspiro cuando se fue. El príncipe Loki es tan increíble como siempre. No, se hizo más fuerte. Otro gigante señaló mientras recogía a uno de sus compañeros inconscientes. Estamos muy atrasados. Tenemos que trabajar más duro para que el príncipe Loki se sienta orgulloso. ¿Podemos esperar ser tan guerreros como el príncipe Loki? Una pregunta así se hizo mucho, y no encajaba del todo con la forma en que sucedieron las cosas. La forma en que los guerreros no debería tener que ver nada con lo que el príncipe Loki acaba de hacer, ya que parecía haber usado algún tipo de poderes de la fruta del diablo para someterlos. Sin embargo, los gigantes parecían haber visto algo diferente. De cualquier manera, el príncipe Loki volvió al palacio, buscando una audiencia con el rey. Se vio a sí mismo porque no había guardias en el palacio del rey. Solo Ymir vivió allí, mientras que el príncipe Loki vivió en otro palacio. Padre, dame permiso para eliminarlos. El príncipe Loki se inclinó ligeramente antes de hacer su petición. ¿Estás seguro de que puedes eliminarlos? Preguntó Ymir, sus ojos todavía estaban cerrados. Estoy seguro. El príncipe Loki asintió sin dudarlo. Ymir permaneció en silencio un tiempo más, no te daré permiso. ¿Por qué? Loki frunció el ceño cuando preguntó, ¿estás mintiendo? Ymir señaló, ¿crees que estoy ciego a lo que pasa afuera? Lo veo todo, ¿quieres el trono? Sí. Loki asintió, aparentemente sin engaños. ¿Cuál? Ymir preguntó mientras abría su ojo helado, ejerciendo presión sobre su propio hijo. La expresión del príncipe Loki no cambió cuando permaneció en silencio, la majestad de su padre aparentemente no lo afectó. El silencio fue suficiente para responder a Ymir. Tendrás este trono cuando te considere digno. Entendido. Loki se inclinó por última vez antes de salir, regresar a su palacio y encontrar a alguien que lo estuviera esperando, la guardia principal de los gigantes reales. Orin, comienza la preparación, ordenó con calma, los extraños trataron de poner llamas de caos y deben ser eliminados según las órdenes del rey. Orin se puso a trabajar al instante, dejando a Loki en paz. Pero padre, estoy seguro, estoy seguro de que no puedes verlo todo, al igual que el extraño no pudo. Se acercó a su propio tiro y se sentó, cerrando los ojos como su padre. Estaba esperando, esperando a que los extraños regresaran, mientras el grupo de alborotadores escapaban al árbol del tesoro Adam, o específicamente, en ese momento estaban volando a su cima. Ya oro. Oh oh. oh oh. Déjame ir, hijo de puta. Puedo volar solo. Los gritos de Baje eran diferentes a los de todos los demás, ya que la Fite lo sostenía por el cuello, volando así a la cima. Estamos en lo alto. Mira, hermana Riju. Pudding gritó felizmente mientras miraba hacia abajo desde la alfombra de plumas en la que estaba de pie. No quiero ver, Riju tenía los ojos cerrados, como dijo con la mayor calma posible, sentada en el centro de la alfombra voladora, con las piernas temblando. Jeje, mamá. Riju teme las alturas. Un peligroso destello salió de los ojos de Pudding mientras miraba a Jovan, susurrando rápidamente algo en sus oídos, sacando una sonrisa divertida de él. ¿Eh? De repente, Reiju sintió algo diferente. Se sintió ingrávida y al abrir los ojos, casi la inconsciente, mientras se encontraba en medio del aire, sola, ah. a. Ja ja, ja, ja ja Pudding no pudo contener su risa mientras miraba hacia abajo a la Reiju que caía, solo para sentirse sin peso mientras Jovan la dejaba caer. Sin embargo, a diferencia de Reiju, Pudding solo se rió emocionada mientras actuaba como si estuviera volando en el aire, aparentemente teniendo una confianza absoluta en Jovan para nunca hacerle daño de ninguna manera, lo que es extraño. Viola sonrió suavemente a sus travesuras antes de decirle a Jovan. ¿Cómo? Jovan preguntó distraídamente, con los ojos cerrados y su enfoque en otra parte. Escuchó mucho sobre él mientras hacíamos una gira por la ciudad, y suena tan perfecto, explicó Viola con el ceño fruncido, no creo que exista una persona tan perfecta, así que ten cuidado con él, por favor. Jovan abrió los ojos y la miró de forma extraña antes de acercarla con un suave abrazo. No te preocupes, sé que nada es perfecto. Siempre hay un defecto. Viola estaba atónito con su gesto íntimo, pero aún así se permitió relajarse en su abrazo. Eso sonaba personal. Lo es, asintió Jovan, con los ojos fuera de foco, mi racionalidad, estoy perdiendo. Apenas puedo mantener la calma. Mi fuerza de voluntad apenas me mantiene en control, eso y vosotros. Sus palabras parecían ser un raro ejemplo de la apertura de Jovan, pero aún así confundían bastante a Viola. Después de todo, ella no sabe nada de su mayor secreto, así que lo abrazó más fuerte, la única comodidad y seguridad que podía proporcionar. Superviviente irracional. 33%. Desafortunadamente, sus planes tenían un defecto que ni siquiera él esperaba. La palabra irracional no solo se aplicaba a sobrevivir a cualquier cosa a pesar de que ese acto era irracional, sobreviviendo incluso a los escenarios más mortíferos, sino que también se aplicaba a sí mismo, haciendo que su mente fuera un poco un desastre. Podía sentir la irracionalidad abrumando su mente, pero aún así persistió porque ese es el único, pero también es por eso que podría tener que dejar de acompañar a los extraños después de la cuenta regresiva final. Capítulo 165. Historia mítica y... Podía sentir la irracionalidad abrumando su mente, pero aún así persistió porque ese es el único, pero también es por eso que podría tener que dejar de acompañar a los extraños después de la cuenta regresiva final. Jovan permitió que Reiju y Pudding jugaran en el aire un tiempo más antes de traerlos, aunque el primero no lo consideró exactamente jugando, ya que ella se acurrucó rápidamente contra Jovan, agarrándose a él con mucho miedo. Eres un matón. Reiju se quejó con una queja aparente en su cara. Jejejeje. Pudding se rió en voz alta de ella, al también Jovan, lo que la hizo hacer pucheros. El primero en llegar a la cima no fue otro que Kaku, su velocidad fue la más rápida del grupo, pronto seguido por la fite, que sostenía a Veje. Califa pronto lo siguió, llegando encima de una de sus burbujas. Jovan, por otro lado, se tomó su tiempo, llegando último con los extraños restantes que realmente no pueden volar. Se está muriendo, comentó Pudding mientras miraba las enormes ramas del gigantesco árbol. Solo después de que atravesaran las gruesas nubes interminables del cielo, se les concedió acceso a la vista de las ramas de siempre alcance del árbol. Sus ramas moribundas siempre estaban escondidas por las nubes, casi como si fueran hechas por el hombre, de alguna manera. Sin embargo, la majestuosidad de las ramas moribundas todavía sorprendió al grupo, especialmente a Pudín, cuando preguntó: Papá, ¿está llegando al final de su vida útil? No, en contraste con sus expectativas, Jovan agitó la cabeza mientras negaba esa posibilidad. Normalmente, un árbol así debería durar unos pocos miles de años más. ¿Pero por qué? Reiju frunció el ceño mientras preguntaba con confusión. ¿Por qué se está muriendo ahora? ¿Por qué sufrió mucho? explicó Jovan, apoyó algo que no puede manejar, o como creo, se ve obligado a apoyar lo que no puede, pero esa es una historia para un poco más tarde. Los ojos de Viola se iluminaron, incapaz de mantener la compostura. ¿Nos dirás la verdad del mundo? El asenido de Jovan encendió la anticipación dentro de ella. Jovan sintió que un árbol así era digno del título de árbol del mundo por ser tan magnífico, incluso digno del nombre de Yggdrasil, un nombre que desafortunadamente no tiene. Yggdrasil, en la mitología nórdica, el árbol del mundo, un árbol gigante que sostiene el universo. Una de sus raíces se extendía hacia Niflheim, el inframundo. Otra hacia Jotunheim, tierra de los gigantes. Y la tercera hacia Asgard, hogar de los dioses. Tan pronto como pensó en eso, entrecerró los ojos, sintiendo que el escenario es inquietantemente similar: Treasure Tree Adam, Sumlig Tree Eve, Tree Cada uno una vez apoyó algo antes de su destrucción. El árbol era tan majestuoso que incluso la gigante Antarisa, que dormía perezosamente a un lado, abrió los ojos para mirarlo fijamente durante mucho tiempo. La presencia de la pantera blanca era tan baja que incluso Jovan se olvida de ella a veces. Mantuvo esos pensamientos en su corazón mientras llegan a la cima del árbol, directamente sobre él, uniéndose al resto de los extraños, un nido. Eso es lo primero que notaron, un nido vacío. Es viejo y no está bien cuidado. Lo probé, y había rastros de algo en él, aunque los rastros tienen más de 20 años, explicó Califa, sosteniendo una gran burbuja entre sus manos, dentro de ella había una gran rama. El nido estaba hecho de tales ramas, y la que estaba dentro de la burbuja se estaba corroyendo lentamente, alimentando así información a Califa al respecto, una de sus muchas habilidades. ¿Hace más de 20 años? Jovan levantó una frente, teniendo una débil idea de lo que pasó aquí, pero al final, simplemente se encogió de hombros y se dio la vuelta, sentándose en el borde de la copa del árbol. Dejé que sus piernas colgaran del borde mientras miraba hacia abajo, viendo solo las nubes, luego el mar hasta donde los ojos pueden ver. Hagamos una pequeña fiesta hasta la noche, debemos. Sin esperar una respuesta, se abrió una puerta a su lado desde la que los cuervos volaron, sosteniendo botellas de vino, dulces, frutas y mucho más. ¿Sí? Por fin puedo beber vino. Pudding dijo emocionado solo para que su sonrisa se congelara cuando otro cuervo salió con una botella de jugo de naranja poniéndola delante de ella y mirándola misteriosamente. Vamos. La fite también celebró y así comenzó una fiesta mientras los extraños charlaban entre sí. El sonido de la risa y los gritos resonaban. Pronto se hizo una hoguera en el centro. Los extraños lo rodearon ya que estaba haciendo bastante frío, especialmente a esta altura. Joban miró todo esto con una sonrisa su existencia realmente lo estaba ayudando a mantener la calma fue un beneficio involuntario tener personas que él considera familia abrazó a califa que estaba enclavada en sus brazos más apretados y le susurró a sus oídos eres feliz te arrepientes de algo hicimos suficientes recuerdos juntos califa sacudió la cabeza casi al instante apoyando su cabeza sobre su pecho Ninguna cantidad de recuerdos que hacemos juntos puede satisfacerme completamente, así que nunca dejemos de hacerlos, ¿de acuerdo? Jaja, Jovan se rió mientras descansaba su barbilla sobre su cabeza, susurrando algo que hizo que sus ojos se iluminaran, que hizo que incluso el cielo increíblemente oscuro brillara con estrellas, tal vez podamos. También iluminó la expresión de Viola, que también descansaba en su contra, pero aún así no se prespusieron más. El siglo vacío, tan pronto como salieron esas palabras, el estado de ánimo jovial se evaporó de la existencia, un estado de ánimo de curiosidad y expectativa sin igual tomando el cargo. O más bien, hablemos de la historia mítica del pasado, corrigió Jovan. ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia? Reiju preguntó con curiosidad. El siglo vacío es solo una parte relativamente grande de la ecuación, así que empecemos desde el principio. Jovan acarició suavemente el cabello sedoso de Califa mientras organizaba sus pensamientos. Pensé que solo nos lo dirías después de conseguir el One Piece, Vege no pudo evitar compartir sus dudas. Tengo una idea general de lo que realmente es la One Piece, pero de cualquier manera, no tiene sentido para mí, explicó Jovan. Entonces, ¿por qué vamos a perseguirlo? Lafitte te preguntó con curiosidad porque es significativo para todos los demás, explicó Jovan simplemente antes de toser, dándose cuenta de que el tema estaba empezando a cambiar. Estoy mayormente seguro de la historia del mundo, pero hay algunas cosas de las que no estoy seguro, así que lo que diré es ciertamente completamente preciso, e incluso podría sonar como una obra de imaginación para ti, algo de eso lo es. El específico. Toma la historia como un cuento mítico para disfrutar, tal vez pasó por todo el mundo solo, para convertirse en nada más que una obra de imaginación de los antiguos, una especie de mitología. Sus palabras sonaban como una predicción del futuro para ellos. Había el mundo y sus habitantes, todos sus habitantes viven en el mar porque no existía tierra, solo el mar hasta donde los ojos pueden ver, las primeras palabras que pronunció ya fascinaron al grupo, ya que le prestaron toda su atención. Dado que solo había ver, los principales habitantes del planeta eran los hombres peces. De hecho, los pescadores que hoy están oprimidos con poco o ningún poder alguna vez gobernaron el mundo, y tenían a alguien que los unía, Poseidón. Poseidón gobernó sobre el océano debido a su don único, su capacidad de comandar a los que habitan en el mar, pero cada fuerza tiene una fuerza opuesta existente, y esos serían los que gobiernan sobre el cielo. Las fuerzas en el cielo también tienen un gobernante, y ese es Urano, el dios del cielo, que manda todo lo que habita en el cielo. Las dos fuerzas coexistieron pacíficamente debido a otra existencia, el dios del mar. El dios del mar, si tiene un nombre, no lo sé, pero sé que es tan enorme y majestuoso que puede envolver a todo el planeta, al igual que lo está haciendo ahora. ¿Eh? Dique. Esta novela la estás escuchando en Félix Novel. Si la escuchas en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 166. Historia mítica segundo. El dios del mar, si tiene un nombre, no lo conozco, pero sé que es tan enorme y majestuoso que puede envolver a todo el planeta, al igual que lo está haciendo ahora. ¿Eh? que. Los extraños estaban asombrados, aturdidos, ya que sus palabras eran simplemente demasiado impactantes si eran ciertas, pero tenían algunas dudas. Si el Dios del Mar es realmente tan enorme que está envolviendo todo el planeta, entonces ¿dónde está? ¿Cómo es que nunca han oído hablar de ello? Y muchas más preguntas. De abajo, declaró Jovan mientras apuntaba hacia abajo con una sonrisa. El dios del mar está justo en este mismo momento profundo, muy profundo en el mar, mordiendo las raíces de uno de estos árboles que lo sostiene. Oh. Ah, lo entiendo. El dios del mar está chupando la fuerza vital del árbol, por eso se está muriendo. Pudín especuló en voz alta. Sí, creo que está muy por debajo de ti ahora mismo, su cuerpo probablemente esté escondido por rocas, algas y cosas así, o hay otra línea roja debajo del mar, asintió Jovan, bueno, parte de su cuerpo. Creo que la mayor parte de su cuerpo está dentro de la línea roja, está sellado dentro de la línea roja, desde el comienzo de la montaña inversa hasta su final, por lo que es un círculo o alrededor del planeta. ¿Eh? ¿Cómo podría estar dentro de reverse montaña y aquí al mismo tiempo? La Fite cuestionó, sabiendo que Reverse Montan está relativamente lejos de aquí, porque el proceso de sellado no salió demasiado bien. Se suponía que debía mantener al Dios del Mar dentro, permitiéndole morir lentamente, pero al encontrar la mayor parte de su cuerpo sellado dentro de la línea roja, solo podía lanzarse al árbol del mundo, buscando consuelo en su grandeza. Ahora que lo pienso, la línea roja es indestructible, y me di cuenta de que su existencia es una anomalía, señaló la FITE, Hay evidencia de que la línea roja no siempre ha estado allí y es una estructura antinatural. ¿Hay? Kaku preguntó con curiosidad. Sí, asintió la FITE antes de explicar. Me di cuenta cuando salíamos de la isla de los peces. La mayor pista son las ballenas de allí. Tienen cicatrices en la cabeza por encontrarse con la línea roja repetidamente, lo que sugiere que usaron esto como una ruta de migración, algo arraigado en ellos desde siglos pasados, ya que las largas migraciones de las ballenas son una de sus características más notables. Ahora que hemos establecido eso, volvamos a quien selló al dios del mar y por qué, ya es de noche, así que mira hacia arriba, ¿qué ves? Joban dijo, no solo hablando con los extraños, sino también con el panteón. De hecho, todos los dioses del panteón estaban escuchando la voz de Jovan, todos al mismo tiempo, y los que tenían acceso al cielo oscuro miraban hacia arriba. Vieron sobre todo la oscuridad, algunas pequeñas estrellas en el cielo y la luna. La luna, Jovan acarició su pendiente lunar mientras continuaba: la luna es solo una de las seis lunas que alguna vez orbitaron el planeta. Es algo que acabo de confirmar mientras leía en la biblioteca de los gigantes, específicamente, los libros remanentes recuperados del incidente de Oara. Los investigadores de Oara ya habían descubierto este hecho. Había seis lunas. Reiju encontró su comprensión desafiada mientras miraba al cielo, así que, ¿dónde están las otras lunas? Los extraños dudaban, va que nunca habían visto más de una luna en el cielo o al mismo tiempo. Las lunas desaparecen de repente durante siglos. Las otras lunas, son el suelo sobre el que te paras, sobre el que te levantas y sobre el que te pararás. Todas las islas del mundo son piezas de lunas colapsadas. Jovan explicó con una sonrisa brillante. Todos los oyentes se encontraron sin palabras, sin excepción de ninguno. Se dieron cuenta de por qué Jovan llamó a la historia una historia mítica, las palabras que salían de su boca eran realmente míticas y fascinantes. El planeta en el que vivimos es muy grande, mucho más grande que las lunas con amplios recursos, recursos que los habitantes de las lunas no tenían o de los que se estaban agotando lentamente. Todos deberían entender, lucha por territorios y recursos, sus cosas que suceden cada segundo de cada día. Los antiguos no eran diferentes, por lo que los habitantes de las lunas invadieron. La primera raza en invadir podría haber sido la raza lunaria, no estoy totalmente seguro, ya que alguna otra raza podría haber invadido y debilitado a los pescadores y a las fuerzas del cielo. De cualquier manera, el resultado de la invasión de la raza lunaria fue la construcción de la línea roja después de la esclavitud de los Pisces. Jovan se detuvo, viendo la confusión de los espectadores. ¿Cómo se construyó la línea roja? ¿Y qué pasa con las fuerzas del cielo, Poseidón y Urano? Califa preguntó con curiosidad. Los piscanos pueden haber respetado y adorado al dios del mar, pero creo que Urano lo temía. Después de todo, es el dios del mar, no el dios del cielo. También puede ser que Urano fuera demasiado ambicioso. Casi parecía que él ignoró su pregunta al principio, pero poco a poco las cosas empezaron a tener sentido. Urano trabajó con los lunarianos, traicionando su propio planeta, y tal vez manipulando a Poseidón, trabajando con los lunarianos para sellar al dios del mar, permitiendo así que los lunares se asentaran en la línea roja. Se dio cuenta de su confusión de nuevo, pero aún así continuó con calma. Esa edad también podría llamarse la primera era del caos, ya que creo que hubo otras razas de otras lunas que se resistieron a los lunares. Sin embargo, antes de ellos, deberíamos dejar algunas cosas claras, los lunarianos eran los más avanzados de las razas, y eran los creadores de Plutón. Eso y la combinación de Urano y Poseidón pueden ser capaces de controlar incluso a una criatura tan mítica como el dios del mar, aunque no perfectamente, evidente por el colapso de cinco lunas. Podría haberles llevado mucho tiempo sellar completamente al dios del mar, y en su alboroto, solo dejó una luna intacta. Yo también creo que una de las lunas colapsadas es la fuente de la línea roja, usando sus rocas casi indestructibles para sellar al dios del mar, solo para que este último se aferre a un salvavidas, el árbol del mundo. Una mirada, oh. Ahora tiene sentido, apareció en las caras de los extraños, y aquellos que escuchan desde el panteón, algo en un trance sobre la cantidad de información que se les dio en tan poco tiempo. Entonces comenzó la guerra, los supervivientes del colapso de las lunas, formaron una alianza para luchar contra los lunares, una alianza que se aplica mediante el símbolo de D, tal vez significando uno de los ciclos lunares. Jovan se detuvo allí y dio a los oyentes tiempo para pensar las cosas. La D, Así que eso es lo que significa, parpadeo califa entendiendo. ¿Significa el colapso de las lunas? ¿Sus restos que podrían haber estado en esa forma? ¿O tal vez las lunas o una de las lunas estaba en su primera fase del cuarto antes de su destrucción? Viola especuló antes de mirar a Jovan, esperando ansiosamente su respuesta. El líder de la alianza era el hombre conocido como Hoy Boy, un alma libre, alguien que pudo haber sido un pirata antes de que hubiera piratas, y dirigió la alianza para derribar a los Lunarians, explicó Jovan. Aquellos que tienen la D en su nombre deberían haber sido parte de la alianza, una alianza de todas las razas que solo buscan la paz y la coexistencia, pero para alcanzar la paz, tiene que haber guerra. Los lunares tomaron a los Fishmen como esclavos, y básicamente gobernaron el mundo o al menos lo estaban intentando. Sus objetivos diferían mucho de los de la alianza del D. Fue en este momento, o un poco antes, que los habitantes del mundo se dieron cuenta de algo muy extraño. Frutas extrañas comenzaron a aparecer en todo el mundo, frutas que pueden otorgar un poder extraño, frutas del diablo. Los extraños notaron una amplia sonrisa en la cara de Jovan mientras continuaba, sin embargo, en ese momento se les llamaba de Fruits, pero simplemente se les consideraba como bendiciones del dios del mar. Espera, aparecieron en algún momento después de que el dios del mar fuera sellado. ¿No me lo digas? Viola preguntó, un poco aturdida, una historia tan mítica estaba empezando a tener demasiado sentido. El dios del mar mordió el árbol del mundo para sostenerse. Cuando esto sucedió, el poder de la serpiente se transfirió a través de los árboles, y nació en la frutidad en todo el mundo. Comer estas frutas te otorga el poder de la serpiente, pero también su debilidad, el hecho de que actualmente está paralizada dentro del agua. Capítulo 167. Historia mítica tercero. Comer estas frutas te otorga el poder de la serpiente, pero también su debilidad, el hecho de que actualmente está paralizada dentro del agua. Joy Boy, él, se comió una fruta soandevil, una con la que podrías estar familiarizado, Gomu Gomu Nomi, una fruta del diablo tipo para mesía, que otorga al cuerpo del usuario las propiedades del caucho, convirtiéndolos efectivamente en un humano de caucho, continuó Jovan con una sutil sonrisa. Podría imaginarse al mono de la reacción del dragón en ese momento mientras este último estaba escuchando, y el titular de la fruta del diablo no es otro que su hijo, Monkey de Luffy. ¿De verdad? Veje tenía algunas dudas. Suena tan normal. Esperaba algo más de una historia mítica. La mayoría de las frutas del diablo solo pueden brillar en las manos correctas, por lo que incluso una fruta del diablo tan simple como Gomu Gomu Nomi puede ser una fuerza para contemplar dependiendo del usuario. No estuvo de acuerdo Jovan, sin embargo, tu punto sigue en pie. ¿Lo hace? Veje estaba perplejo. El Gomu Gomu Nomi es una mentira, asintió Jovan, sus palabras desconcertando a los oyentes. Solo Dragón sabe un poco sobre el tema, pero todavía no estaba seguro. Su verdadero nombre es Ito Itonomi, modelo. Nika, y fue clasificado como una fruta mítica de tipo Soan, que permite al usuario transformarse en el legendario dios del sol. Nika Jovan declaró con calma. Yo, no lo entiendo. ¿Por qué se ocultó la verdadera forma de la fruta del diablo? ¿La alianza de la D perdió la guerra? Berje preguntó más. Déjame continuar donde lo dejamos. Estaban empezando a distraerse, y Jovan quería explicar las cosas en orden. Creo que Joy Boy era un gigante, y creo que perdió uno de sus ojos ya sea en la guerra, antes o después de ella. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Se dio cuenta de su confusión. ¿Cómo pudo obtener esa información? Cuando llegué aquí, conocí al rey de los gigantes, y mi. Estaba adornando un parche en el ojo, pero pude verlo. Debajo del parche estaba su ojo intacto. ¿Por qué se pondría un parche en el ojo si no tiene un problema con el ojo? Debe significar algo para él. Me dijo que estaba vivo en el siglo del vacío, pero creo que estaba vivo mucho antes. Probablemente estaba muy cerca de Joy Boy. Ciertamente hay algo de historia allí, y ahora está esperando el regreso de Joy Boy para declarar la guerra una vez más. No esperó a que hicieran más preguntas mientras continuaba. La alianza de los D ganó contra los lunarianos y exterminó a la mayoría de ellos. Sin embargo, creo que la gente de la D buscó crear un reino que incluyera a todas las especies. En lugar de conquistar el mundo, buscaron convertirlo en un lugar libre para todos, incluido el dios del mar, ya que este planeta es su hogar. Así que crearon la Merigeoise, o la Merijois, el nombre del antiguo reino que buscaba la paz, y fue creado por encima de la línea roja. Joy Boy viajó por el mundo en un intento de unir a la gente en su causa. Lo llevó por todo el mundo, Show, Wano, y hasta Fishman Island, que fue encarcelado debajo de la línea roja por los lunarianos, como ganado. Allí, creo que hizo una promesa con la princesa Sirena, Poseidón, de llevarlos a la superficie en su mundo unido, así que se construyó a Noé, un barco que iba a traerlos al mundo y otro propósito, era un barco de fiesta. Jovan sintió que la historia era muy familiar, algo que no podía contarle al grupo. Bibliblis, el arca de Noé fue hecha para traer un par de animales de todas las especies al nuevo mundo después del diluvio. Sin embargo, en este mundo, Noé estaba destinado a dar la vuelta al mundo y traer gente de todas partes a este partido para celebrar su unión y el nacimiento de un nuevo mundo. Un mundo en el que todos juntos encuentren una manera de vivir juntos en paz. En este punto, los extraños permanecieron en silencio a pesar de tener muchas dudas, sabiendo que lo aclararía todo, sus dudas giran principalmente en torno a Poseidón. Y, de hecho, Jovan profundizó directamente en el tema. Poseidón que contribuyó a sellar al dios del mar, ¿dónde estaba? Puede que te preguntes, está muerta, asesinada por Urano. Ella es un riesgo que no puede permitir que exista, pero su arrepentimiento todavía prevalece, ya que básicamente había traído la desgracia a su pueblo, pero cuando hay una voluntad, hay una manera. Su voluntad fue transmitida, al también lo fueron sus poderes. La fuerza de voluntad es algo fascinante, capaz de manifestar milagros. Giovanni hizo especial hincapié en ese punto, la fuerza de voluntad puede ser más importante para él que limitles. Desafortunadamente, Joy Boy no pudo hacer realidad su promesa, ya que las cosas cambiaron demasiado de repente. Los Mer y Hots fueron destruidos por la coalición de los 20 reinos aliados, antepasados de los nobles del mundo. Fue demasiado repentino, bastante inesperado, y ganaron a pesar de las fuerzas abrumadoras de las joyas de Mer. Y cuanto más lo pensaba, más impresionado estaba Jovan. ¿Cómo? Los extraños se preguntaban. Se debe a una existencia, una conspiración impresionante, Urano, que todavía se sienta en el trono vacío hasta el día de hoy. Las palabras de Jovan los dejaron sin palabras. Se preguntaban dónde había desaparecido Urano después de alirse con los lunarianos. ¿Cómo se de repente Urano se ha apoderado del mundo y cómo siguen vivos? Tenían muchas más dudas. ¿Urano, Urano sigue gobernando el mundo? ¿Cómo es que nunca han oído hablar de ellos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Como dije, es una conspiración. Urano no decidió de repente sellar al dios del mar, y su miedo a la gigantesca criatura puede haber sido cierto o puede haber sido un encubrimiento para engañar a los lunares. Urano es, miedo, Jovan tuvo que admitir mucho para sorpresa de los oyentes, especialmente de aquellos que conocen al monstruo que es Jovan. Sus palabras encendieron el fuego de la anticipación dentro de ellos. Urano puede haber predicho de alguna manera la acción del dios del mar, e incluso puede haberlo llevado a morder el árbol del tesoro Adán, o incluso haberlo controlado para hacerlo. Quién sabe si el alboroto del dios del mar, el colapso de las lunas, es incluso cierto, o si la criatura simplemente estaba controlada, como subrayé antes, la combinación de Urano y Poseidón puede controlarla. Creo que Urano adquirió la primera fruta del diablo, una del mar, un yumi no Mi. Urano fue el primer individuo en enterarse de la debilidad de Devil Fruits, pero aún así optaron por difundir Devil Fruits por todo el mundo. Urano extendió los frutos del diablo ellos mismos. ¿Por qué? ¿No son una amenaza para su gobierno? Los extraños estaban comprensiblemente confundidos. Todo lo contrario, en realidad, Jovan sacudió la cabeza con una sonrisa divertida, lo que Urano teme son aquellos que no tomaron Devil Fruits, aquellos que dependen de otros medios. Recuerda que Urano ahora básicamente gobierna sobre el mar con su Umi Umi Nomi, por lo que los usuarios de Devil Fruit son impotentes antes que Urano. Esa puede ser la razón por la que los Med y Joyce perdieron. No, sin duda por eso perdieron. Sin embargo, las cosas no fueron demasiado perfectas, porque a pesar de que el siglo vacío es un siglo vacío, todavía quedan rastros, los ponglifos. Jovan permaneció en silencio durante un tiempo, observando las expresiones siempre cambiantes del grupo, tratando de comprender las palabras que se acaban de decir, solo interrumpidas por su siguiente palabra. Este no es el final de la historia. ¿No lo es? Sus mentes ya tenían un dolor de cabeza al comprender la historia mítica, pero había más. El plan de Urano no era perfecto, o había una variable fuera de sus expectativas. Creo que la variable es Hito Itonomi, una fruta del diablo que tiene resistencia a los poderes de Urano. Le dio tiempo a Joy Boy para dejar atrás su voluntad, para dejar atrás la One Piece, algo que Urano descubrió, pero que no pudo alcanzar, ya que está escondido en un lugar peligroso para ella, un lugar protegido por el dios del mar sellado. Por lo tanto, la única manera de recuperar lo que Joy Boy dejó atrás era encontrar a Poseidón y volver a controlar al dios del mar, así que Poseidón se suicidó. Capítulo 168. Forzarte a no mirar para mí a Por lo tanto, la única manera de recuperar lo que Hotboy dejó atrás era encontrar a Poseidón y volver a controlar al dios del mar, así que Poseidón se suicidó. El dios del mar estaba sellado, pero la pieza única estaba sellada con él, entendieron los oventes. Ni siquiera Jovan estaba seguro de cómo sucedió eso, pero tiene algunas especulaciones a la espera de ser verificadas. Así que Ymir está esperando al nuevo titular del Ito ¿Eso sería Monkey de Luffy? Califa preguntó con curiosidad. Depende de si puede tener éxito. Jovan asintió. Entonces, Viola parecía vacilante cuando preguntó: ¿Qué papel juegas o jugarás en todo esto? Esa fue la pregunta más importante para los extraños, y para los que escuchaban desde el panteón. Jovan es, un monstruo, una fuerza para contemplar, capaz de luchar contra tres almirantes y el almirante de la flota al mismo tiempo, y estaban seguros de que solo seguiría haciéndose más fuerte. ¿De qué lado estará Jovan? Tenían curiosidad. Saben que no está del lado del gobierno mundial, pero tampoco está exactamente del lado de los piratas. Entonces, ¿se estará del lado de los piratas o creará un nuevo lado? ¿Es la dominación del mundo su objetivo final? No lo creen, pero tampoco estaban seguros. Solo Dragón y Zeus saben de qué lado está Jovan, pero ni siquiera ellos estaban del todo seguros de su proceso de pensamiento. Yo. Jovan se acarició la barbilla, luciendo pensativo. Estoy de mi lado, pero estoy dudando. ¿Qué crees que debería hacer? Los extraños fueron reflexivos, ya que esta es una de las pocas veces que Jovan los consultó sobre sus planes desconocidos, por lo que se tomaron en serio su pregunta. Todavía no entiendo lo que quieres decir al decir que estás de tu propio lado, pero supongo que deberías hacer lo que sea mejor para ti. Viola fue la primera en responder. Estoy de acuerdo, asintió Califa, siempre y cuando sobrevivas, entonces puedes hacer lo que quieras, y no te sientas demasiado incómodo. Exactamente. Incluso prepararé el mejor y más grande pastel del mundo para celebrarlo cuando tengamos éxito. Pudding también asintió. Capone veje permaneció en silencio con los ojos estrechos y no respondió, al igual que Kaku y el resto. Realmente no había mucho más que decir. Solo Lafite parecía muy considerado para la sorpresa de Veje, ya que esperaba que pronunciara la palabra caos al instante, pero parecía estar contemplando seriamente la pregunta de Yogan. Sé lo que debes hacer, finalmente dijo después de un tiempo, atrayendo la atención de todos. Solo tendrás que obligarte a no mirar hacia atrás, obligarte a tener que hacer lo que se debe hacer. Su respuesta sorprendió al grupo cuando se dieron cuenta de que se centraba en una parte específica de las palabras de Jovan, la palabra vacilante. ¿Eh? ¿Tienes razón? Jovan soltó una extraña sonrisa mientras miraba a afite antes de ponerse de pie y señaló al árbol del tesoro Adán, condensando lentamente un pequeño sol en su dedo. Luego lo dejó ir, permitiendo que cayera a través del árbol como un cuchillo cortando mantequilla. El pequeño sol atravesó muy lentamente el árbol, creando un pequeño agujero a través de él, y continuó cayendo sin prender fuego al árbol. Los extraños estaban confundidos sobre sus acciones, pero no estaba interesado en dar una respuesta mientras señalaba el cielo estrellado, liberando otro sol. Este, sin embargo, fue diferente, ya que rápidamente voló alto en el cielo antes de explotar en miles de pedazos, como fuegos artificiales, celebremos. La mítica historia que se contó fue de hecho una ocasión digna de una celebración, por lo que lo hicieron bajo el cielo estrellado y los aparentemente interminables fuegos artificiales dorados. No durmieron hasta el amanecer, solo se divirtieron un poco. No fue hasta el mediodía que todos se despertaron, encontrando a Lafite ya despierto, mirando el horizonte como si hubiera perdido la cabeza. Cap, ¿por qué cambió mi recompensa? preguntó mientras miraba a Jovan con sus ojos muertos. Los extraños levantaron las cejas por sorpresa. Sucedió mucho más rápido de lo que esperaban. Jovan miró el periódico de la mañana con una sonrisa. ¿Debe ser por el bien de los viejos recuerdos? Los infantes de Marina deben haber decidido recordarte los viejos tiempos. Oh, Lafite asintió con una cara inexpresiva. Debe ser cosa tuya, ¿verdad? Tanto amor, no sé cómo pagarlo, así que ¿qué tal un abrazo? Incluso Jovan sintió escalofríos ante esas palabras, sintiendo que la Fite no estaba haciendo nada bueno, así que saltó del árbol, dejando atrás algunas palabras. No. Antes de que la Fite pueda reaccionar, varios más no. Resonó mientras todos saltaban del árbol, dejándolo atónito. Vuelve, perras. Ac. Y solo espera. Incluso Reiju, que teme las alturas, saltó porque no hay nada más aterrador que el amor de la Fite. Buah, es 100.000 mil otra vez. Bua. Veje se estaba riendo por su cuenta, compartiendo risas con el resto. Les llevó un tiempo caer al pie del árbol del tesoro Adam, las plumas de Jovan que ayudan a aquellos que no pueden volar a aterrizar de forma segura. Señor, Noche, ¿te importa seguirme? A mi padre le gustaría verte. Encontraron a alguien que ya los estaba esperando, nada menos que el príncipe Loki con dos guardias de pie no muy lejos detrás de él. H.M.? Claro, Jovan miró extrañamente a Loki antes de decir extrañadores, vuelvan al barco y espérenme. No nos queda mucho por hacer aquí. Luego siguió obedientemente a Loki mientras este último lo llevaba al palacio. Ahora a pensarlo, ¿cuántos años tienes? Jovan de repente pidió mucho para sorpresa del príncipe. Tengo 62 años, aunque a Loki no le importó responder. La primera pregunta de Jovan le sorprendió un poco. Hasta donde yo sé, eres el primer y único príncipe de Bath, y el Rey Ymir ha estado en el trono durante cientos de años. ¿Cuándo pasará al trono? Jovan preguntó sin rodeos. Los guardias que seguían detrás querían decir algo mientras miraban a Jovan con el ceño fruncido, pero Loki los detuvo con un parón de manos. Las palabras de Jovan fueron obviamente irrespetuosas, pero Loki se mantuvo tranquilo y en compostura mientras respondía con una suave sonrisa. Desafortunadamente no estoy listo para el trono, así que cuando esté listo, el Padre me pasará el trono. Era humilde porque todo el mundo sabe que, de hecho, está listo. Él es el que dirige el reino, y está prosperando bajo sus manos, todo el tiempo, y Mir estaba dormido. Sin embargo, su humildad es lo que encendió la admiración de los guardias, aumentando su respeto por él y disminuyendo su respeto por el rey ausente. Tiene sentido, asintió Jovan, haciendo que la cara de Loki se sacudiera ligeramente, pero sus siguientes palabras hicieron que la expresión de Loki cambiara. No todos los niños quieren matar a su propio padre después de todo. Si sabes lo que estoy a punto de hacer, ¿por qué sigues siguiéndome? Loki preguntó con calma, y extrañamente, los dos guardias gigantes no reaccionaron a las palabras de los dos como si no escucharan nada. A cada uno lo suyo, y tengo un plan propio, así que seguiré con tu manipulación. Jovan respondió casualmente. Entraron en el palacio, el palacio del rey, y de hecho buscaron audiencia con el rey, encontrándolo mirándolos con el ceño fruncido, específicamente, mirando a Loki, habla. En este mismo día, en medio de la visita de los extraños a Elba, se metieron con las mentes de nuestro pueblo para crear caos, destruyeron casi por completo la gran biblioteca e incluso buscaron nuestro preciado tesoro. El rey de los gigantes Ymir, el príncipe Loki y la unidad especial de gigantes del Bath trataron de derribar al extraño, pero, desafortunadamente, lo subestimaron, lo que resultó en que tanto el príncipe Loki como el rey Ymir resultaran gravemente heridos. En este punto, los otros extraños se unieron a la batalla después de superar a los guardias, y casi asistieron un golpe fatal al príncipe Loki, casi, el rey Ymir recibió el golpe en su lugar y murió con honor. La forma de hablar del príncipe Loki era elocuente y tranquila, a pesar del horror de las palabras que salían de su boca. Mientras Jovan veía todo esto con diversión, el rey Ymir dio un suspiro, tal vez de arrepentimiento. No sé si debería estar decepcionado o orgulloso, pero lo siento. No deberías serlo, padre, sacudió la cabeza el príncipe Loki, esta es mi búsqueda, el propósito que me puse para mí mismo, todo mientras tu propósito es heredado de otra persona. Tú tienes tu camino, y yo tengo el mío, pero desafortunadamente, nuestro camino se entrelaza. Capítulo 169. Forzarte a no mirarte a la vuelta segundo a 42. No deberías serlo, padre, sacudió la cabeza el príncipe Loki. Esta es mi búsqueda, el propósito que me puse para mí mismo, todo mientras tu propósito es heredado de otra persona. Tú tienes tu camino, y yo tengo el mío, pero desafortunadamente, nuestro camino se entrelaza porque quieres tanto el trono. Y Mir finalmente preguntó con un suspiro lamentable: ¿Cuál es nuestro valor si no nuestras ambiciones? Loki respondió con una sonrisa tranquila. Lo siento, padre, pero las circunstancias de mis primeros días me llevaron hasta aquí. Tal vez si me hubieras pasado el rey, nada de esto habría sucedido. El príncipe Loki parecía ser extrañamente consciente de sí mismo. Sabía por qué es la persona que es hoy, principalmente debido al propósito de Ymir en la vida, pero también debido a la inteligencia de Loki. Jovan miró desde un lado con interés, sabiendo que el trono del que hablan no era el trono de Elva, sino el trono del mundo. De hecho, Loki es muy ambicioso, y sabe sobre el trono vacío y muchas cosas que lo rodean, por lo que busca hacerse cargo de él. Estaba esperando una oportunidad, alguien lo suficientemente fuerte como para echar la culpa, Jovan era el indicado. Había más requisitos previos que Loki probó discretamente, al igual que la primera vez que conoció a Jovan, cuando apareció de la nada en el pasillo, de hecho, entró justo después de abrir la puerta. Probó los efectos de su débil fruit en Jovan, y cuando consideró que no había ningún problema, decidió seguir con su plan. ¿Y él? Y Mir, extrañamente, no parecía demasiado molesto mientras miraba a Jovan. No le importa. No importará mucho si el extraño mató al rey, pero al final murió en mis manos o escapó. Loki echó un vistazo a Jovan con una sonrisa, aunque la divertida expresión de este último lo hizo un poco inquieto muy bien. El rey Ymir finalmente se levantó de su trono después de un largo tiempo de sueño, su estatura casi alcanzando el techo de la gigantesca sala, empequeñeciendo fácilmente incluso al gigante que es Loki. Loki sintió presión al instante como si la gravedad en la habitación aumentara varias veces, un escalofrío bajando por su columna vertebral a medida que el pasillo se enfriaba cada vez más frío por segundo. Sin embargo, Loki todavía tenía una sonrisa en la cara. Frost, ¿es ese tu poder? Pero sé que nunca tomaste una fruta del diablo. Antes de que hubiera frutos del diablo, teníamos nuestra voluntad, y donde hay voluntad, hay una manera. Y mi respondió fríamente. Prepárate para que solo uno de nosotros no pueda vivir este día. No esperes piedad de mí, nadie creería que son padre e hijo, especialmente cuando Ymir desapareció, apareciendo casi instantáneamente ante Loki, este último aparentemente incapaz de reaccionar. Sin embargo, Ymir de repente cambió la dirección de su ataque, golpeando un lugar vacío no muy lejos de él, y su golpe de hecho entró en contacto con algo, enviándolo volando hacia el pasillo. Parte del palacio se derrumbó, cayendo sobre el cuerpo de Loki, el verdadero Loki. Y Mir lo miró hacia abajo, diciendo: Loki, tu ilusión no funcionará conmigo. No veo con mis ojos ni a través de aquí, simplemente escucho tu corazón. Loki se puso de pie, sin parecer demasiado herido, todo despeinado con una expresión fruncida. Te subestimé, padre. Antes de que pudiera hablar más, Y lo interrumpió: No, no lo hiciste. Tu corazón me lo dice todo, así que no tiene sentido mentirme, muéstrame, muéstrame lo que preparaste para tratar conmigo. Jovan, que estaba mirando desde lejos, mostró una amplia sonrisa, sin intención de interferir, y los guardias alrededor tampoco estaban interfiriendo. Los guardias estaban ocupados luchando entre ellos o luchando contra enemigos imaginarios. La ilusión de Loki es extremadamente fuerte hasta el punto de que incluso puede afectar a Jovan. Incluso su observación aquí no pudo detectar ninguna anomalía, así de perfecta es su ilusión de Bill Fruit, aunque uno puede imaginar lo difícil que sería dominar una fruta del diablo así. Sin embargo, tal poder fue completamente ineficaz contra Ymir y no fue por aquí, fue por otra cosa, Voice of All Things. La voz de todas las cosas se refiere a los mensajes transmitidos por objetos inanimados y animales que no hablan el lenguaje humano. Solo un número muy pequeño de personas en el mundo poseen la capacidad de escuchar esta voz. De hecho, por lo que sabe Jovan, casi nadie posee esa habilidad. Sin embargo, antes de él había alguien que puede usarlo de una manera bastante extraña, adecuada para una persona que vivió durante mil años. Aparentemente puede escuchar el corazón de Loki, y no parece ser algo con lo que la ilusión de Loki pueda interferir. Parecía ser más como un instinto. Jovan no estaba seguro de lo que significa exactamente escuchar al corazón ni cómo lo está usando Ymir. Después de todo, Jovan aún no había despertado tal habilidad. Sin embargo, debería ser algo como esto, la voz de todas las cosas no debe confundirse con la capacidad de simplemente entender la comunicación animal. Es más como escuchar los pensamientos de los animales o entender el mensaje en su corazón. Por lo tanto, la comunicación ofrecida por la voz de todas las cosas puede considerarse similar a la telepatía. Esa debería ser la razón por la que Ymir creyó las respuestas de Jovan antes sin lugar a dudas. La cara del príncipe Loki cambió al escuchar las palabras de su padre, pero rápidamente recuperó la compostura y no respondió. En su lugar, sacó una lanza y atacó. Ymir se puso de lado, evadiendo fácilmente el ataque de Loki, pero este último fue implacable, atacando continuamente. La esla del príncipe Loki fue increíble, y es un genio, pero Ymir no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Qué estás haciendo? Estaba realmente confundido, y la voz de todas las cosas le dijo que Loki realmente quería ganar contra él de esa manera, y Mir rechazó esa posibilidad al instante. Loki es más inteligente que eso. Estás usando ilusión en ti mismo. Ymir cuestionó mientras estiraba su gigantesca mano, agarrando la lanza con su mano cubierta de armamento, para consternación de Loki. ¿Estás ganando tiempo? Antes de que Loki pudiera reaccionar, encontró el pie de Ymir plantado en su cara, lo que lo envió de nuevo retumbar a través de las paredes del palacio, pero se puso de pie de nuevo. Solo que esta vez, los ataques de Ymir fueron implacables, cuando derribó una serie de puñetazos sobre Loki, este último apenas pudo moverse mientras sentía su sangre congelada. Por primera vez desde que entró en contacto con Ymir, Jovan lo vio perder la calma. Su expresión antes siempre era helada y tranquila, acordé con alguien que había vivido durante mil años. Parecía un poco ansioso porque, sobre todo, se da cuenta de lo aterrador que es Loki. Podía escuchar la voz de todas las cosas, y a lo largo de los años, escuchó las voces de muchos en el BAF. Él sabe lo que Loki ha estado haciendo todo este tiempo, poniendo a la totalidad del BAF de su lado, haciendo que todos lo respeten más, incluso yendo tan lejos como hacer cosas que no quiere hacer solo para parecer más humano. Así que su incapacidad para conocer exactamente los planes de Loki le hizo inseguro. No quiere morir aquí en absoluto, no antes de que cumpla lo que le prometió a Joy Boy en ese entonces. Las cosas comenzaron a ponerse cada vez más caóticas, cuando Loki se dio cuenta de que Ymir realmente estaba tratando de matarlo, por lo que influyó en todos los guardias preparados para atacar a Ymir. Preparó a numerosos, casi mil gigantes, y todos ellos saltaron hacia Ymir para proteger al príncipe, pensando que era Joban. Los mil gigantes fueron un dolor de cabeza incluso para Ymir, dándole algo de tiempo para respirar a Loki, este último ya no se molestó en fingir, soltando una sonrisa. Deberías sentirlo, padre, te estás debilitando. ¿Tú, me has envenenado? Y Mir frunció el seño, incredulidad escrita en toda su cara. Eso es imposible. ¿Cuándo? No había consumido nada en décadas. Entonces, ¿cómo? Capítulo 170. Forzarte a no mirarte a la espalda. Tercero, ¿tú, me has envenenado? Y Mir frunció el seño, incredulidad escrita en toda su cara. Eso es imposible. ¿Cuándo? No había consumido nada en décadas. Entonces, ¿cómo? Y mira ha estado dormido durante mucho tiempo, su cuerpo congelado en un proceso similar a la criopreservación, excepto que no daña su cuerpo ni su cerebro, por lo tanto, nunca necesitó comer nada. Rara vez sale a consumir, y la última vez fue hace unos 60 años, cuando eligió tener un hijo. No importa cómo lo hice, solo tienes 10 minutos, respondió Loki con una sonrisa suave, una sonrisa que decía mucho, una sonrisa de victoria. Y Mir frunció las cejas, sin sentir ninguna sustancia extraña en su cuerpo, pero le creyó a su hijo, él sabe lo aterrador que es Loki, pero tenía algunas dudas. Loki. ¿Te atefadiste con el gobierno mundial? No te preocupes, padre. Loki sacudió la cabeza. De hecho, hice una confabula con el gobierno mundial, pero no era para ti, era para él. Nunca pondría a Elba en peligro. Después de todo, es mío. El de lo que habla no era otro que Jovan estaba mirando desde lejos, sin ser molestado por sus palabras. ¿Lo está bajo tu ilusión? Y Mir preguntó, no parecía tener prisa a pesar del tiempo rápido y fugaz. Sí, asintió Loki, y no hay necesidad de preocuparse, lo que ve y oye es solo lo que le permito ver y escuchar, sus métodos son inútiles. Ymir respiró hondo mientras levantaba la mano, nunca subestimes a un oponente, nunca lo hago, respondió Loki con los ojos estrechos, sin saber lo que Ymir quería hacer. Lo que quiero decir es, siempre sobreestima a tus oponentes. Esa será mi primera y última lección para ti. Ymir abrió sus ojos helados mientras sentía que el grupo debajo de él temblaba. No, Loki sintió claramente que toda el área temblaba, docenas de millas alrededor, lo que le hizo fruncir el ceño. Deténlo ahora. Dio una orden, y los guardias actuaron al instante, saltando a Ymir. Sin embargo, Ymir también saltó alto en el cielo, dejando atrás un río de escarcha, mientras su mano se aferraba a algo, algo que volaba desde la parte más profunda de la tierra. La cosa rompió el suelo, trayendo consigo una tormenta de nieve, girando alrededor del cielo antes de que su mango descansara en la mano de Ymir mientras estaba en el cielo. En su mano había un martillo con un mango que se ajustaba a su gigantesca mano y una cabeza enorme, que se ajustaba a gigantes, especialmente a alguien tan gigantesco como Ymir. Era como si la escarcha fuera sus alas, empujándolo hacia abajo sobre el suelo, derribando su martillo helado sobre el palacio. No golpeó a nadie. Solo su escarcha se extendió, sellando a todos los guardias alrededor. No hay necesidad de implicarlos, así que muéstrame lo que tienes, sé que eres más fuerte que esto. Y sin esperar una respuesta, Ymir desapareció, balanceando su martillo en medio de su movimiento, balanceándolo hacia Loki, enviando a este último volando muy lejos antes de saltar detrás de él. Los dos aterrizaron lejos de la capital, cerca del árbol del tesoro Adam, Loki luciendo todo despeinado y desordenado, nada como el elegante príncipe que era antes. Tú, estabas ansioso antes de que confesara, se dio cuenta Loki, frunciendo el ceño. Sigues intentando perder el tiempo. Ymir frunció el ceño mientras dio un paso adelante. Concede a tu padre una pelea, ¿no? El ceño fruncido de Loki se convirtió en una sonrisa mientras recogía su lanza, que descansaba en el suelo no muy lejos de él, muy bien. Mir tenía razón. Loki es especial, y su singularidad no termina con su fruta del diablo, sino también con su Aki, los tres tipos de Aki. Es una de las pocas personas en el mundo que puede usar el Aki del conquistador, al que también lo fue su padre. Extrañamente, a pesar de la edad de este último, el conquistador de Loki, Aki, era en realidad más fuerte. No quiere decir que el conquistador de Ymir, Aki, fuera débil, sino que Loki era tan monstruoso, especialmente con su visión de futuro, algo que ambos tienen, pero Loki aún así sobresalió. Ymir finalmente se dio cuenta de lo talentoso que es su hijo, y se volvió aún más arrepentido, arrepintiendo no haber pasado algún tiempo con él, pero la gente como él no se detiene en tales emociones durante mucho tiempo. Se centraron en la atronadora batalla, una batalla en la que ningún gigante podría interferir, ya que los alrededores del árbol del tesoro Adam se convirtieron en una Islandia con carámbanos gigantes por todas partes y estructuras de hielo alrededor. Loki desvió principalmente los ataques de martillo de Ymir, apenas tuvo éxito y redirigió sus ataques a otro lugar, mostrando el verdadero alcance de su juego de hablar. Sin embargo, para su consternación, se encontró impotente, sintiendo que sus brazos estaban a punto de romperse con cada desviación. Estaba tan superado físicamente que ni siquiera era gracioso, ni siquiera su visión futura podría salvarlo, y su ilusión era en su mayoría inútil contra Ymir. La expresión del príncipe Loki estaba cambiando lentamente, se puso ansioso cuando se dio cuenta de que Ymir simplemente estaba jugando con él y que podía matarlo en cualquier momento. Solo quedaba un minuto, aunque Loki todavía estaba seguro. Si no hubiera estado tan seguro de que Ymir no lo mataría, no habría seguido adelante con esto. Como dijo Ymir antes, Loki nunca subestimaría a nadie. Incluso lo sobreestimó significativamente solo para situaciones como esta, pero Ymir aún así superó sus expectativas. Sé lo que estás pensando, Ymir se detuvo de repente, diciendo con calma. Nunca te mataría. No dijo nada más mientras golpeaba ligeramente el suelo, casi instantáneamente rompiendo el área a millas a su alrededor, y de repente, estaba de pie frente a Loki, sosteniendo las lanzas de este último justo cuando este último quería atacar. Loki vio el futuro, pero no pudo responder a él lo suficientemente rápido, o cualquier respuesta a él haría que el futuro cambiara, y que Imi reaccionara más rápido de lo que nunca pudo. Loki quería dar un paso atrás, sintiendo una abrumadora intención de matar sobre él, tan abrumadora incluso su monstruosa voluntad, estaba teniendo dificultades para resistirse a ella. No pudo dar un paso atrás, no mientras Ymir sostenía la lanza, transfiriendo a través de ella cantidades abrumadoras de frío para congelar la mano de Loki. El hielo solo se rompió cuando Ymir levantó ligeramente el pie, pateando a Loki en el pecho, este último sintiendo su pecho hundido, apenas podía respirar. Loki fue arrojado hacia el árbol del mundo, retumbando a través de los numerosos carámbanos, y no tuvo tiempo para respirar, mientras Ymir volteaba rápidamente la lanza, plantando su pie en el suelo antes de lanzar la lanza. Fue lanzado con tal fuerza que llegó a Loki antes de que este último llegara al árbol del mundo, clavando en el hombro contra el árbol del mundo y haciendo que gemiera de dolor. Ninguna cantidad de preparativos podría hacer que Loki mantuviera la calma en este momento, no cuando Ymir apareció ante él una vez más, balanceando su martillo justo en la cabeza de Loki, dejando a este último mareado. Loki estaba confundido, su cerebro apenas podía funcionar mientras sentía que la lanza se sacaba de sus hombros, lo que le permitía caer al suelo solo para volver a sentir la dolorosa sensación de la lanza de nuevo. Y Mir plantó la lanza en el suelo, a través de los hombros de Loki de nuevo, haciendo que este último se despertara de su estupor, la claridad volviendo a sus ojos. Loki podía verlo, y Mir de pie sobre él con los fríos ojos helados, su parche en el ojo caído justo a su lado. Podía ver a Ymir agarrando su martillo con fuerza, en lo alto del cielo. No había nada más que frío en los ojos de Ymir, y mucho más frío alrededor de su enorme martillo, un frío tan concentrado que podría ser capaz de congelar la totalidad del BAF. El príncipe Loki, por primera vez en su vida, sintió miedo a la muerte, la lógica había dejado durante mucho tiempo su mente generalmente compuesta, todo lo que queda es la idea de la muerte. Se embarcó en este camino sabiendo que no hay vuelta atrás, pero no pudo evitar dudar a veces. Seguir adelante con sus planes era una manera de asegurarse de que nunca mirara hacia atrás, al igual que lo que Jovan está permitiendo que suceda ahora mismo. Capítulo 171. El único camino es avanzar. A 42. Seguir adelante con sus planes era una manera de asegurarse de que nunca mirara hacia atrás, al igual que lo que Jovan está permitiendo que suceda ahora mismo. Los ojos de Loki temblaron porque no podía evitar cerrarlos de miedo, pero incluso si los hubiera cerrado, el martillo no desapareció, todavía estaba siendo derribado sobre él. Podía sentir su presión descendiendo sobre él antes de que lo hiciera el martillo, lo que le hizo darse cuenta de que morirá, sin duda. Todos sus preparativos. Todos sus preparativos. Todos eran para nada, no tenían sentido. Su vida tampoco fue para nada, si no podía lograr lo que tan desesperadamente deseaba, entonces ¿cuál es el punto? Preparó un plan largo en tres décadas, pero ni siquiera en su imaginación más salvaje esperaba que Ymir fuera tan fuerte. Loki ya se cree a sí mismo como uno de los individuos más fuertes del mundo entero, pero se sintió impotente ante Ymir. Desafortunadamente, no hay nada que pueda salvarlo, no hay ningún poder que estaba escondiendo que pueda darle la vuelta a la mesa, había terminado. La muerte, sin embargo, no eligió visitar a Loki todavía, algo de lo que se dio cuenta al sentir el suelo debajo de él temblar, el viento aullido y el espacio a agrietarse. Sintió una frialdad escalofriante a su alrededor, y escuchó sonidos extraños a su alrededor, lo que le hizo abrir los ojos y se encontró frente a Ymir, este último solo mirándolo. Loki podía ver líneas negras corriendo por la cara de Ymir, luciendo bastante enfermizo como si la sangre en sus venas se pusiera negra con veneno. Podía ver que Ymir derribó el martillo en el suelo a su lado con un control tan monstruoso que apenas lo afectó, pero ciertamente afectó a esa dirección. Por lo que Loki pudo ver, hubo destrucción entre numerosos hielos que se extendían hacia el árbol del tesoro Adán. De hecho, para su consternación, las espigas de hielo parecían estar estirándose tan por encima de las nubes que podrían rivalizar con el árbol en altura, un árbol que mide millas de alto. Solo entonces Loki se dio cuenta de que Ymir no lo tomó en serio en absoluto, y nunca tuvo la intención de matarlo. Loki, cuida del baff, sé bueno con tu propia gente y no te pierdas en medio de tus ambiciones. El estupor de Loki se detuvo, ya que no hizo nada más que escuchar las palabras del moribundo Ymir. Te dejo esto a ti, su nombre es Is. Cuídalo bien y siempre sobreestima tú. Ymir puso cuidadosamente su martillo en el pecho de Loki, dejando atrás sus últimas palabras antes de que el veneno lo alcanzara. El rey de los gigantes, Ymir, una leyenda que vivió mil años, murió a manos de su hijo. Tal vez si hubiera sido alguien más que Jovan, habrían interferido. Las cosas habrían sido un poco diferentes, pero Jovan disfruto mucho de la obra. Le gusta que Loki entienda que necesita dar un paso adelante para nunca mirar hacia atrás. Para que sea así que la única manera es avanzar. Lo ha dado cuenta. Loki se quedó sin palabras durante un tiempo después, congelado en su lugar, sin saber qué hacer con las cosas. Se dio cuenta de que nunca lo envenené. Que es solo mi despertar. ¿Por qué? ¿Por qué se dejó llevar? Loki estaba confundido, perplejo, un lío de emociones que se arremolinaban ampliamente dentro de él, pero lo más importante, sentía que quería llorar, como si las lágrimas buscaran escapar de la prisión que son sus ojos, pero no podían. Se detuvo de llorar mientras agarraba el enorme martillo. Ah, padre, me dejaste muchas responsabilidades, ¿es esto lo que realmente querías? Sin embargo, solo puedo jurar por una cosa, protegeré a Elba hasta el día en que muera. Loki se puso de pie con dificultad, sintiendo su cuerpo temblando, inseguro de si era por miedo a la muerte o por la frialdad en el aire. Con sus manos temblorosas, tiró a lo largo del enorme martillo antes de recoger algo del suelo, el parche en el ojo de Ymir, agarrándolo con fuerza. Siempre sobreestima a tus enemigos, murmuró Loki mientras miraba a cierto individuo que estaba mirando desde lejos, nada menos que Jovan, estaba hablando de ti. Él vio algo que yo no vi. Primero asumió que Jovan estaba en su ilusión, viendo lo que le permitía ver, pero las palabras de Ymir le hicieron reconsiderar. ¿Por qué no hablas? Loki preguntó con el ceño fruncido, viendo la extraña calma y el silencio de Jovan. ¿Podría ser? Sin más preáñalo, Loki lanzó su martillo, este último volando según su voluntad. En el momento en que Ymir le pasó el martillo, sintió una conexión con él, como si pudiera controlarlo con su voluntad, o más específicamente, el aquí de su conquistador, así que hizo precisamente eso. El enorme martillo era mucho más grande que Jovan. Después de todo, es un arma de gigantes, y a través de él, no porque sea tan fuerte, sino porque Jovan se convirtió en un montón de plumas. O como Loki notó, Jovan nunca estuvo allí en primer lugar, creó algo así como un clon con sus plumas, engañando incluso a Loki, pero no a Ymir, así que nunca estuvo bajo mi ilusión. El ceño fruncido de Loki se profundizó, dándose cuenta de que era descuidado. ¿Pero dónde está? ¿Podría haberse dado cuenta? De hecho, Jovan se había dado cuenta hace mucho tiempo, aunque un poco demasiado tarde. ¿Cómo no podía cuando un viejo amigo apareció en su barco para consternación de los extraños? Los extraños se separaron, Jovan se fue con Loki y el resto volvió al barco. Encontraron a alguien esperándolos en el barco, una mujer alta, aunque su cara estaba oculta por un velo. Los extraños se volvieron cautelosos al instante, listos para una pelea, y ella parecía tan lista como tenía un sable en la mano. ¿Quién? Si los extraños querían decir algo, no podían, no cuando el invasor dio un paso adelante, y casi al instante, la mayoría de los extraños se arrodillaron. Era incomprensible, especialmente para Reiju, que todavía estaba de pie, aparentemente no afectado por lo que el invasor había hecho. Los extraños se sintieron impotentes, incapaces de mover un músculo. Así, perdieron. No había una batalla majestuosa que ver, ni emoción, solo una abrumadora impotencia. Para algunos de ellos, era una sensación muy familiar, la sensación que tienen cuando están en el agua, la maldición de los usuarios de Devil Fruit, perdiendo el control de su cuerpo cuando están en el agua, pero no lo estaban. Fue un sentimiento asfixiante, pero algunos de ellos perseveraron a través de él, capaces de pensar claramente en quién estaba delante de ellos. Recordaron la historia de Jovan sobre la persona que gobierna el mundo, a quien pertenece el trono vacío, nada menos que Im. Reiju no pudo reaccionar a los pasos en forma de espejismo de Im, de pie de repente ante la fite, y lenta pero seguramente, su sable atravesó su pecho, exactamente a través de su corazón, y él vio cómo todo sucese. La única capaz de reaccionar fue extrañamente Antarisa mientras se dirigía hacia Im, sus colmillos listos para cortar la cabeza de este último en pedazos. Solo necesitaba levantar su otra mano para sostener la cara de Antarisa en su lugar, esta última retorciéndose de dolor, al igual que Reiju. Rey Julian Tarisa no eran usuarios de Devil Fruit, sin embargo, los poderes de Im todavía los afectaban, aparentemente tratando de sacar el agua de ellos por la fuerza, destruyendo sus cuerpos al revés. Antarisa, sin embargo, todavía luchaba ferozmente, perseverando a través del dolor y ganando libertad solo para saltar a Im una vez más. Saqué sin piedad su sable del pecho de Lafite antes de dar un paso atrás, frente a Antarisa, que eligió pararse entre ella y Lafite, aparentemente protegiéndolo. Lua a Adoldo, me estoy muriendo, señaló la fite con una risa, con una vista lateral al aturdido veje. Yo siempre, siempre pensé que moriría si caería a una historia de venganza por ti, pero esto es mejor, ¿no? El hombre del caos persistió solo para decir esas palabras antes de dejarse llevar. No pudo aguantar, no con una lesión tan fatal. Me quedé sin emociones mientras ella dio un paso adelante, cambiando su objetivo a otra persona solo para que Antarisa interfiriera de nuevo. Sin embargo, esta vez fue diferente. Esta vez desaparecí como un espejismo que se desvanecía, apareciendo ante Antarisa solo para sostenerla por sus astas doradas, y siguió una puñalada en la cabeza. Esa puñalada de repente se detenía bruscamente, detenida a la fuerza por una mano pálida, la mano de Jovan que acababa de aparecer, diciendo fríamente, Tim, ¿qué crees que estás haciendo? Capítulo 172 el único camino es avanzar segundo esa puñalada de repente se detenía bruscamente, detenida a la fuerza por una mano pálida, la mano de Jovan que acababa de aparecer, diciendo fríamente. Tim, ¿qué crees que estás haciendo? Te estoy ayudando a seguir adelante, respondí suavemente, apenas pude terminar lo que quería decir antes de que la mano de Jovan se lanzara hacia su cuello, ahogándola, sin embargo, ella permaneció en calma, solo mirando sus extraños ojos. Jovan eché un vistazo al cuerpo aún cálido del afite, cálido pero muerto. Su expresión era tranquila con un poco de frialdad, solo él sabe lo que estaba pasando por su mente. Golpeó el suelo y desapareció junto con Im, llevándola lo más lejos posible de su tripulación. En el momento en que desaparecieron, los extraños finalmente recuperaron el control de su cuerpo, y finalmente pudieron sentir, hubo un largo silencio en el barco antes de que alguien hablara. Y, estoy muerto, y pregunto temblorosamente todavía congelado en su lugar yo sí incluso viola que puede usar su capacidad de Devil fruit para básicamente mirar a través de los cuerpos de las personas no estaba segura ella estaba segura de que su corazón había dejado de latir cómo podría no hacerlo cuando fue destruido en su mayoría destrozado por la espada de aquel que se sienta en el trono vacío es hay algún truco Veje todavía tenía dudas cuando finalmente se detuvo, caminando hacia el cuerpo de la fite en negación. Los otros se unieron a él, rodeando el cuerpo, con el shock escrito en su cara, todavía incapaces de dejar salir sus emociones debido a sus dudas. Algo similar sucedió antes: la artimaña de la muerte de Capone Veje a manos de Hades, por lo que eran naturalmente dudosos, sin importar lo real que pareciera lo que ocurriera antes que ellos. Sin embargo, la razón más importante fue Jovan. Solo ellos conocen la monstruosidad que es Jovan. El mundo puede pensar que sabe de Jovan, pero no lo saben, en absoluto. Los extraños saben que fue Jovan quien creó el Panteón. Saben que Jovan todavía gobierna el Panteón y que no puede funcionar sin él, ya que sus cuervos están por todas partes. El mundo piensa que Jovan se unió al Panteón en algún momento y que se hizo tan fuerte que creció fuera de él, convirtiéndose en lo que algunos llamaron el rey demonio o el rey diablo. Si algo sucede, lo sabría, así que en el momento en que aparecí, debería haberlo sentido, incluso haberlo visto, por lo que aparecería allí al instante, pero apareció tarde, demasiado tarde, está muerto. Califa dijo fríamente, su tono resuía con certeza, pero también con vacilación, pero por fin, sintió que debía decirlo. Recuerda el consejo de la fita Jovan. Debe tener algo que ver con eso. Recordaron su consejo, uno apropiado para alguien como Lafite, forzarte a no mirar nunca atrás. ¿Permitió Jovan que Lafite muriera? ¿Por qué? Todavía no lo entienden, y sus emociones eran un desastre. Solo Califa lo entendió hasta cierto punto, y se quedó sin palabras ante la posibilidad. De cualquier manera, Califa se dio la vuelta, caminando de regreso a su habitación, todavía escuchando los sollozos apenas ocultos de Pudding. Los extraños nunca fueron del tipo emocional, pero lo son el uno para el otro. Cada uno tiene una forma diferente de procesar un incidente tan trágico, excepto Jovan. Si Jovan mostró hostilidad contra Im ante los extraños, no mostró ninguna ahora, ya que parecía lejos con Im. Apareció en la cima del árbol del tesoro Adam, y no pudo evitar dar un suspiro mientras dejaba ir a Im. El paisaje que tenía ante él cambió bastante desde la última vez que estuvo aquí, hace menos de una hora. El paisaje se volvió aún más majestuoso con picos de hielo que se extendían a través de las nubes para llegar a la cima del árbol. Tal monstruosidad fue la creación de nada menos que Ymir. Ymir finalmente está muerto, noté con calma. Él fue el que te impidió destruir el árbol. Jovan estaba casi seguro de eso. Destruir el árbol significa cortar el salvavidas del dios del mar, pero no lo hice, ella no pudo. Ymir era un monstruo, e incluso Loki no se daba cuenta de cuántas responsabilidades tenía sobre sus hombros. Ya no. Dije amablemente. Fue una escena bastante extraña teniendo en cuenta que literalmente acababa de matar a uno de los extraños, y que estaba planeando matar a más. La reacción de Jovan sorprendió incluso a la misma. ¿Significa eso que incluso si muere, los frutos del diablo seguirían existiendo? Jovan compartió una duda suya. Los frutos del diablo se han vuelto independientes de su portador durante mucho tiempo. No nacerán más de Bill Fruits, pero los que existen se quedarán. Me lo expliqué. Ah, ahora lo entiendo. Es por eso que a Imir no le importó morir, reflexionó Jovan, la muerte del dios del mar podría significar que los usuarios de Devil Fruit ya no sufran la maldición del mar, lo que podría haber sido una valiosa aventura hace cientos de años y significa que no aparecerían más Devil Fruits. Sin embargo, ahora no destruirás el árbol. No harás que la criatura muera, no cuando existan tantas amenazas a tu gobierno, y la maldición sería útil contra ellos. Jovan miró a Im. La razón por la que estás aquí no es sólo porque fuiste invitado por Loki, sino también para proteger el árbol de mí. No pudo evitar reírse del divertido giro de los acontecimientos. Una vez quise destruir el árbol, pero Ymir se mantuvo como una barrera formidable durante cientos de años. Ahora Ymir murió, y a su vez pasó esa responsabilidad a Im, la persona que anteriormente quería destruirla. Ymir era un monstruo en más de un sentido tu reacción me sorprende, de repente cambié de tema, centrándome en lo que más le interesaba. Me he obligado a nunca mirar hacia atrás, se rió Jovan, mi reacción es la del éxito. No miraré hacia atrás porque el único camino es avanzar. Se guardó algunas palabras ridículas para sí mismo. El único camino es avanzar, la única manera de revivirlo es convirtiéndome en limitless o en lo que realmente persigo, algo más allá de limitless. Ambas eran posibilidades, una más probable que la otra de superar a Limitless antes de convertirse en Limitless suena como un sueño descabellado. Jovan siente que puede hacerlo. Algo que le quedó bastante bien fue el hecho de que los anteriores Limitless eligieron poner fin a su propia vida, él sabe, hasta cierto punto, por qué, así que quiere superar a Limitless. La solución fue la irracionalidad. Así que eligió lo que mejor en él, sobreviviendo, con irracionalidad que tuvo el efecto de jugar con su mente. El efecto de irracional survivor lo estaba haciendo un poco irracional a pesar de su monstruosa fuerza de voluntad, ya no. Ahora realmente siente que el único camino es avanzar, como si nunca pudiera mirar hacia atrás porque tiene que tener éxito. Esa idea de tener que tener éxito hizo que su mente fuera mucho más tranquila, y su fuerza de voluntad mucho más fuerte en un grado ridículo. Willpower. 15.000 no me doy cuenta ni entiende la monstruosidad que está a su lado, pero sabe lo que está planeando, para convertirlo aún más en un rey del diablo. El rey diablo, por simple coincidencia, exterminaría a algunos enemigos del gobierno mundial antes de ser exterminado por él por el bien de la paz. Jovan estaba seguro de que el gobierno mundial ya estaba planeando hacer algunas cosas atroces en su nombre, eliminando todas las amenazas a su gobierno y fortaleciéndolo aún más eliminándolo. No vuelvas a interferir o lo arruinaré todo, aconsejó Jovan antes de golpear ligeramente el suelo para que desaparezca, dejando atrás unas palabras. Nos vemos cuando se acerque el final. Desapareció, dejándolo solo. No me imaginaba que las cosas irían de esta manera, que una monstruosidad como Jovan de repente apareciera de la nada, ¿qué buscas, de verdad? Me preguntaba. Hasta el día de hoy, todavía no conozco el verdadero objetivo de Jovan. Sé que él busca ir en contra del mundo, pero por qué, ella no lo sabe. Jovan necesitaba relajarse. Sintió su mente libre, pero también agobiada, por lo que apareció directamente en su habitación, encontrando a Kalita acostada en su cama, aparentemente esperándolo. Sin una palabra de explicación, Jovan colocó suavemente su abrigo oscuro a un lado, el hecho por el propio lafite. Antes de unirse a Califa en la cama, acercarla suavemente a un abrazo y se fue a dormir. Capítulo 173. La única pieza y sin una palabra de explicación, Jovan colocó suavemente su abrigo oscuro a un lado, el hecho por el propio Lafite. Antes de unirse a Califa en la cama, acercarla suavemente a un abrazo y se fue a dormir. Tenían mucho de qué hablar. Lo dejaron hasta la mañana, pero Jovan, por supuesto, no se olvidó del cuerpo de Lafite, ya que sus cuervos se lo llevaron a un lugar seguro. ¿Has hablado con ellos? Jovan preguntó, muy temprano en la mañana mientras sentía que Califa se despertaba. Sí, Califa se acurrucó más cerca de él y asintió. Les dije que tomaste el consejo de la fita al obligarte a no mirar nunca atrás, lo que probablemente significa que quieres devolverlo a la vida en el futuro. ¿Era correcta mi suposición? No hablaron de eso de antemano. Califa lo entendía mejor que nadie, y ella mucho más sobre él. El asenido de Jovan la hizo fruncir el ceño, y a pesar de lo mucho que creía en él, pudo ayudar, pero preguntó: ¿De verdad puedes hacerlo? Lo seré cuando tenga éxito, asintió Jovan. Lo que hiciste, si bien creen en ti, sin duda creará una grieta entre tú y el resto de la tripulación, dijo Califa con un tono bajo, no importa tu objetivo, permitiéndole morir, no deberías haberlo hecho tan obvio, a menos... De repente, los ojos de Califa se abrieron de par en par mientras miraba a Jovan, preguntando, ¿fue a propósito? ¿Estás planeando disolver la tripulación? Todavía no, pero realmente me entiendes más, ¿verdad? Jovan no pudo evitar acariciar suavemente su cabello rubio y sedoso, una sonrisa pacífica en su cara. Quiero disolver el equipo. ¿Por qué? El tono de Califa se suavizó cuando preguntó, aunque la ansiedad todavía era clara en su voz. Me gustan las aventuras, y esta aventura fue buena a pesar de su comienzo difícil. Sin embargo, está llegando a su fin. ¿Qué crees que haría alguien como yo después? Jovan preguntó. Busca una aventura aún mayor. Ella lo entendió mejor, así que naturalmente respondió correctamente e incluso dio un paso más allá, buscando la luna, el sol, las estrellas. Jajaja, Jovan no pudo evitar reírse mientras asentía con la cabeza. Exactamente. Y tal vez cosas incluso más allá de eso. ¿Qué cosas podrían estar más allá de las estrellas? La curiosidad de Califa estaba ardiendo mientras se preguntaba. Quién sabe. Jovan agitó la cabeza con una sonrisa, aunque quiero saber. ¿Tienes lo que hice para crear una grieta entre nosotros? Con lo impredecible que eres, lo esperaba mucho peor, así que no. Califa agitó la cabeza con una sonrisa, quiero crear recuerdos satisfactorios contigo, pero antes que nada, quiero ayudarte a alcanzar tu objetivo. Antonto, dijo eso, pero no pudo evitar dejar salir una sonrisa mientras sostenía su barbilla antes de sellar su boca con un largo y apasionado beso. Los dos tardaron mucho tiempo en salir de la comodidad de su propia habitación. Califa se veía más radiante que nunca, con una satisfacción ondulada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? So sí. Pudding, que parecía haberse calmado, aprovechó instantáneamente la oportunidad. ¿Es cierto que puedes revivir a los muertos? Todavía no, pero podré. Jovan negó con la cabeza, dándose cuenta de que la supuesta grieta no afectó a Pudding en absoluto, ni afectó a Viola. Los más afectados parecían ser vege y Kaku, que parecían bastante deprimidos a pesar de su confianza en Jovan. ¿De verdad lo harás? vege parecía dudoso. Después de todo, revivir a los muertos fue un milagro. Existe una fruta del diablo que puede convertir a las personas en juguetes y borrar su existencia de los recuerdos de todos los que los conocen. Su usuario está en manos del panteón en este momento. Existe una fruta del diablo que puede ralentizar el tiempo y tiene el potencial de hacer mucho más. Actualmente está en mis manos. Existe una fruta del diablo que puede enviar a la gente al futuro. ¿Existe un diablo que resucitó a los muertos? ¿Es el avivamiento de los muertos algo tan alcanzable para todos ustedes? Jovan agitó la cabeza, casi como si estuviera decepcionado. Me gustó el consejo de Lafite, así que me lo tomé en serio. Estoy seguro de que no le importa. De hecho, cuando regrese, será el hombre más feliz del mundo por experimentar algo tan loco e increíble. De eso, estoy seguro. Los dos de Bajé y Kaku todavía no se sentían mucho mejor, Jovan pudo ver eso. ¿Cómo podría tratar a uno de nosotros de esa manera? Eso es lo que tienes en mente, ¿verdad? De hecho, eso es lo que tenían en mente, así que continuó sin esperar una respuesta. Es simple. Veo esto como nada más que otra aventura loca que seguramente sobreviviremos, eso es todo. Su mentalidad estaba distorsionada, Jovan se da cuenta de eso, pero no le importa, era la mentalidad de alguien que pasó por tantos escenarios de desgracia y muerte que se ha adormecido. También es la mentalidad de alguien que se ha vuelto tan fuerte que había dejado la comprensión del mundo sobre el que camina. Ni siquiera el propio Jovan puede evaluar con precisión su fuerza inigualable. La pregunta siempre fue, ¿puede el mundo en su totalidad plantear un desafío suficiente para hacer que su supervivencia sea una irracionalidad? Si no hay más preguntas, entonces pongámonos en, por una sola pieza. Y lo hicieron, dejando atrás cualquier caos que haya lugar en el BAF. De hecho, hasta la noche anterior, Jovan controló el barco para entrar en la dimensión verde, por lo que a los ojos del mundo, los extraños simplemente desaparecieron en el aire. Papá? ¿Mataste al rey de los gigantes? La noticia pronto llegó a los extraños, y Pudding fue el primero en dejar salir su curiosidad, uniéndose a él en la cabeza del cuervo. El resto de los extraños también se acercaron, también curiosos sobre lo que pasó en el BAF. Después de todo, habían visto los picos de hielo que aparecieron ese día. ¿Ah? ¿Qué dijo el periódico sobre mí? Jovan preguntó con un tono divertido. Dijeron que buscabas crear el caos en el Coliseo de los Gigantes antes de tratar de quemar el árbol del tesoro gigante Adam con tus llamas doradas, explicó Viola. Sin embargo, el rey, Ymir, se despertó de su sueño, obligado a usar la mayor parte de su poder para crear las espigas de hielo que te detuvieron. Una cosa llevó a otra, y el rey murió mientras trataba de salvar a Loki, continuó. Ciertamente es una especie de conspiración, señaló Veje. Dicen aquí que la participación de los otros extraños hizo difícil detener al extraño. Los extraños no se involucraron, solo Jovan lo hizo, por lo que naturalmente entendieron que debería ser una mierda, pero Jovan matando a Ymir no estaba fuera de discusión. Fue Loki quien mató a Ymir, Jovan sacudió la cabeza, cabrera el trono, no solo el trono de Elbaf, sino también el trono vacío. ¿Ah? ¿Quiere gobernar el mundo? Bastante ambicioso, ¿eh? Califa comentó con una risa. No se dieron cuenta, pero los extraños comenzaron a tratar al mundo como una historia para disfrutar, a veces para meterse, para meterle un poco de caos. ¿Es Loki tan fuerte? ¿No se suponía que Ymir era un gigante milenario? E incluso creó esos picos de hielo gigantes. Viola tenía curiosidad. Es más como si el rey se permitiera morir y dejara sus responsabilidades a Loki. Aunque el príncipe Loki es muy fuerte, uno de los más fuertes del mundo entero, dio Jovan. ¿Cómo? Los extraños tenían curiosidad. Su débil fruit es el de ilusión, e incluso puede afectarme, aunque tengo algunas maneras de evitarlo, lo más importante es que parecía haberlo despertado, ganando la capacidad de convertir la ilusión en realidad. Jovan explicó con interés. ¿Eh? No te veas tan sorprendido. No es tan sencillo. Parece tener demasiadas limitaciones, una de ellas es que el objetivo crea que la ilusión es real. Otro debería ser que el usuario sea capaz de manejar el consumo, por lo que crear una vida debería ser imposible. A pesar de su explicación, el poder todavía le suena increíble, convirtiendo a Illusion en realidad, un poder tan ridículo. Probablemente haya muchas más limitaciones, pero en las manos correctas, sin duda es mortal. Jovan tuvo que decir que Loki da bastante miedo, incluso lo consideró uno de los principales juguetes en la próxima guerra. Esta novela la estás escuchando en Félix Novel. Si la escuchas en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 174. La única pieza segundo probablemente haya muchas más limitaciones, pero en las manos correctas, sin duda es mortal. Jovan tuvo que decir que Loki da bastante miedo, incluso lo consideró uno de los principales juguetes en la próxima guerra. Los Strangers se pusieron en camino hacia el final de la Grand Line, algo que realmente no necesitaban hacer después de conocer la ubicación del One Piece. Sin embargo, eso es irrelevante para ellos. De cualquier manera, es la forma más segura para los Strangers, por lo que navegaron a través del Nuevo Mundo para llegar a lo que supuestamente es la última isla de la Grand Line. La isla se llamaba Isla Lodestar, la última isla del nuevo mundo a la que se puede llegar siguiendo la postura de registro, y la penúltima isla de la Grand Line. La Fita era el navegante de la tripulación, pero su trabajo fue asumido por Jovan, alguien cuyos cuervos se extienden por todo el mundo, liderando el camino para él. Ni siquiera necesita una postura de registro a pesar de saber cómo usar una. Es la mayor garantía de una navegación perfecta en todo el mundo. Si el mar se volviera demasiado ondulado, Jovan controlaría Seison Nono para volar. Si el cielo y el océano son demasiado caóticos, se sumergiría en las profundidades con la ayuda de las burbujas de Califa. Por lo tanto, pudieron llegar a salvo a la isla Lodestar. Todos los diferentes caminos de la Grand Line finalmente se encuentran en la isla Lodestar, sin embargo, muy pocas personas pudieron llegar a esta isla. Incluso se dice que los roger pirates fueron los primeros en llegar, mostrando lo difícil que es llegar allí, ya que cuanto más se acercaban a Lodestar, más monstruosas eran las bestias marinas. Los reyes del mar eran una mercancía común allí, y había algunos monstruos del mar que bien podrían llamarse emperadores del mar debido a su inigualable monstruosidad. Tales criaturas eran tan gigantescas que podían empequeñecer los barcos de los gigantes, que son tan enormes que empequeñecen a la mayoría de los reyes del mar. Se dice que Roger comenzó a sospechar de la existencia de una última isla después de llegar a un callejón sin salida en la isla Lodestar, hace más de 30 años. Allí, Roger Slocpo se comenzaría a comportarse de manera extraña, con la aguja volviendo loca y nunca grabando un destino. Esto, así como innumerables historias y negaciones proporcionadas por el gobierno mundial, alimentarían la creencia de Roger de que este supuesto lugar existía y tenía algo de inmenso valor. Jovan declaró mientras se bajaba de su barco, los extraños lo seguían. La postura de registro se está comportando de manera extraña, asintió Califa, con una postura de registro en la mano, la postura de registro del Nuevo Mundo es especial, ya que el lugar requiere medidas más elaboradas, debido al hecho de que algunas islas cambian o incluso ocultan completamente sus campos magnéticos al azar, lo que puede dejar a una tripulación varada si confían en por lo tanto, para navegar de forma segura por el Nuevo Mundo, una tripulación necesita tener una postura de registro con tres agujas. Cada aguja registra el magnetismo de una de las tres islas diferentes simultáneamente, a diferencia de la pose de registro del paraíso, que solo registra las ondas magnéticas de una isla a la vez. De esta manera, si pierdes el magnetismo de una isla, todavía tienes dos opciones de respaldo. Califa de repente comenzó a explicar de la nada, pero la confusión de los extraños se resolvió rápidamente cuando les mostró la postura de registro. Todas las agujas se están moviendo, para corregir a Reiju, todas las agujas se estaban volviendo locas, moviéndose de forma errática sin tener en cuenta el destino. Normalmente, las poses de registro tardan tiempo en grabar un nuevo destino, pero no actuarían de manera tan extraña. Solo por estas dudas, estaba seguro de la existencia de otra isla que contiene un tesoro como el que nunca se había visto antes. Veje era dudoso. Es por eso que estamos aquí, sonrió Jovan, compartiendo también las dudas de Vege. Relajémonos un poco aquí y encontremos lo que encontró. Lo cual no es nada. Los extraños no encontraron nada, nada en absoluto a pesar de pasar un mes allí, solo por curiosidad, ya que ya conocen la ubicación del One Jovan ya había enviado a sus tripulaciones a la isla de Lodestar, pero no encontraron nada, así que pensó que venir aquí personalmente sería fructífero, por desgracia, solo había inutilidad. No es que importe. Estaban tratando el viaje y la estancia más como unas vacaciones, así que no les importó. Se dieron cuenta de que cualquier pista que se dejara allí probablemente fue quitado, ya sea por el gobierno mundial o por los Roger Pirates. Y no es necesario de todos modos. Jovan ya sabía que la pista probablemente decía sobre los poneglifos, algo que ya era conocido por el mundo, contado por el propio Roger antes de su ejecución. En cualquier caso, los estrangers disfrutaron de su estancia en lo de estar, el lugar precioso que era. Sin embargo, la ausencia de la fita realmente dejó una marca clara, que se notó fácilmente. ¿Cómo podrían no darse cuenta? Después de todo, la isla seguía siendo preciosa. Si hubiera estado allí, se habría encendido o se habría convertido en una tierra funeraria de emperadores del mar. Se fueron lo suficientemente pronto, y se fueron al verdadero final de la Grand Line, la isla llamada Raftel o Lautale. Les llevó otro mes completo llegar al final de la Grand Line, en medio del clima desordenado, las interminables olas, la lluvia interminable, los truenos y los relámpagos. Era como si el mundo les estuviera dando una advertencia, tratando de evitar que se acercaran a algo prohibido. Curiosamente, sin embargo, cuanto más se acercaban al final, menos criaturas marinas había, dejando solo pequeñas criaturas en su mayoría inofensivas. Cada vez había menos reyes del mar a medida que se acercaban, hasta que no había ninguno para cuando rompieron la parte caótica del final de la Grand Line. El clima se calmó. El océano también estaba tranquilo, se podían ver arco iris en el horizonte y, lo que es más importante, en el horizonte estaba la línea roja. La línea roja es un vasto continente en forma de anillo que se envuelve alrededor del mundo entero. Es donde los piratas realmente comienzan su viaje, y es donde comenzaron Jovan, Veje y Lafite. Desde el azul oeste, entraron en el paraíso a través del milagro que es la montaña inversa y viajaron a través del paraíso para llegar al otro extremo de la línea roja, donde se encuentra la Mer y Geoise. Pasaron por debajo del Mer y Geoise a través de la isla Fishmen y surgieron en el nuevo mundo, por el que también viajaron. ¿Qué significa eso? Significa que parte de la línea roja que está delante de ellos no era otra que reverse montan. Volvieron a donde empezaron. Es una montaña extremadamente alta en uno de los puntos donde se encuentran los cuatro azules, formando casualmente una X. Se encuentra en la línea roja y está en el lado opuesto del mundo de Margeoise. Jovan siempre pensó que este lugar era único, ya que los ríos de los Blues suben por la montaña, se encuentran en la cima y luego desembocan en la Grand Line. Es muy interesante, ¿verdad? Jovan comentó con una sonrisa divertida. Realmente lo es, asintió Califa, también sonriendo, una de satisfacción. La curiosidad de los extraños estaba saciada. No hay entrada para ver, lo que significa. Califa añadió, a la espera de la confirmación de Jovan. Este es el final del nuevo mundo, por lo que no había ninguna entrada que condujera a la cima de Reverse Montan. Antes de ellos no había más que una gigantesca línea roja indestructible. Abajo, Jovan asintió con una sonrisa. Califa entró en acción, pareciendo emocionada. Ella extendió sus manos, formando una extraña burbuja que envolvía todo el barco, muy similar a las burbujas utilizadas por los barcos para pasar por debajo del mer y Geoise, pero aún más avanzadas. Ajajajaja, Jovan de repente se rió a carcajadas, no puedo esperar, ¿eh? «Bueno, tendrás que esperar un poco más. Todavía no es el momento. ¿Eh? ¿Por qué?» La mayoría de los extraños se preguntaron mientras Califa superaba su emoción, recordando algo. «Las coordenadas registradas en el poniglifo no solo indican la latitud y la longitud de la pieza única, sino también el tiempo, un punto de tiempo en el que se puede tener acceso al autale», explicó Viola. «Ella había leído todas las copias de poneglips que tienen» por lo que estaba bastante bien informada sobre la ubicación de One Piece, especialmente con sus poderes de lectura de memoria, lo que le permitió aprender a leer el lenguaje secreto en primer lugar. La D, declaró Jovan mientras miraba hacia el cielo brillante, cuando llegue la noche. Cuando la luna brilla en forma de D. El primer trimestre. Ese es el tiempo registrado en los Poneglyphs. Capítulo 175. La única pieza tercero la D, de, declaró jovan mientras miraba hacia el cielo brillante, cuando llegue la noche. Cuando la luna brilla en forma de D. El primer trimestre. Ese es el tiempo registrado en los poneglips. Los ojos de los extraños se iluminaron en comprensión, maravillándose con los magníficos rastros de la historia y los caminos de lo antiguo. ¿Qué pasaría si nos vamos ahora? Pudín preguntado con curiosidad. No estoy del todo seguro, aunque asumo que la cola del dios del mar está en algún lugar cerca, comentó Jovan, recuerda que el sellado de la criatura no salió exactamente como estaba planeado. Así que su cola está libre. Y está protegiendo el cuento de la risa. Viola se dio cuenta. Debería ser, asintió Jovan, su cabeza tenía algo de libertad, lo que le permitía lanzarse al árbol del tesoro de Adán antes de ser sellado a su alrededor, pero eso no parece ser el caso de su cola. Eso es confuso, señaló Califa con el ceño fruncido antes de darle un vistazo a Jovan, a menos... a menos que tenga algún tipo de visión limitada del futuro. Ojo y boy fue capaz de liberar su cola, Jovan se encogió de hombros, un poco inseguro, de cualquier manera, podríamos enfrentarnos a mucho peligro en nuestro camino hacia allí, así que prepárate. ¿Qué tipo de peligro? Reiju preguntó. El dios del mar, por supuesto, se rió Jovan, el momento adecuado es solo el primer requisito. El corazón es el segundo. ¿Por qué crees que Urano no pudo adquirir el One Piece en los últimos 800 años? ¿Sabía lo de One Piece a pesar de que Joy Boy trató de ocultar el hecho? ¿Cómo lo sabría si nadie más lo supiera? Veje preguntó. ¿Por qué Urano da tanto miedo, y hay muchos rastros que conducen a One Piece, como los Poneglyphs, algo que el gobierno mundial prohibió, por lo que deberían saberlo, pero no hicieron nada, explicó Califa. No es que no hayan hecho nada, es más como si pudieran hacer cualquier cosa, corrigió Jovan. Los voluntades se pueden heredar, por lo que la única pieza debe esperar a una elegida, eso y el momento adecuado. Entonces, ¿cómo alcanzó Roger Lautale? Viola se preguntaba. La criatura marina debería tener la capacidad de ver a través del corazón de las personas, y Joy Boy puede haber tenido la capacidad de escuchar la voz de todas las cosas, por lo que probablemente llegaron a un acuerdo. Jovan simplemente explicó. Es por eso que Urano no pudo llegar allí ni pudo enviar a otros allí. El dios del mar vería a través de ellos, al igual que debería ser capaz de ver a través de mí, hasta cierto punto. Jovan añadió, y déjame adivinar, a la criatura no le gustará lo que verá y prohibirá tu entrada. Califa preguntó con una sonrisa divertida. Probablemente, Jovan asintió con un encogimiento de hombros indefenso, bueno, es un poco seguro. Oh. Todo el mundo lo miró extrañamente, contemplando lo que tenía en mente y lo que estaba planeando para la criatura piadosa, pero si algo era seguro, es que el caos estará involucrado. Esperaron y esperaron, pasando algún tiempo divirtiéndose mientras esperaban el primer trimestre. Si bien todavía había algo de tristeza y emociones residuales de la muerte de la Fite, la atmósfera era extrañamente más alegre de lo que Jovan esperaba. Parece que creen en él más de lo que pensaba, incluso creen en algo tan abstracto como la resurrección. Sin embargo, Joban no estaba mintiendo. Él realmente cree que puede resucitar a la FITE. De hecho, ahora puede traer de vuelta una versión de la FITE, pero el hecho de que sea solo una versión explica por qué no lo hará. El World Crow o Cuervos en general es sinónimo de muchas cosas, todas las cuales caberon bajo el control de Joban. Frontera de la vida de la otra vida, clarividencia, manipulación de fuego y barra o manipulación solar, necromancia, inducción a la muerte, sentido de la muerte, viaje dimensional, fisiología de la parca, encarnación de la venganza. Todos los cuales son poderes que claramente puede sentir que se están gestando dentro de él, las llamas de estos poderes están creciendo rápidamente. Sin embargo, desafortunadamente, su control sobre tales conceptos abstractos no era demasiado bueno, y su dominio sobre el World Crow estaba creciendo, aunque lentamente. Y despertar al cuervo del mundo ciertamente no será fácil, y eso dice mucho teniendo en cuenta su uso de los cuervos sin vida. Sin embargo, su control sobre la muerte fue suficiente para traer de vuelta una versión degradada del afite, probablemente una versión zombie, tal vez sin sentido. Los extraños esperaron hasta que llegó el primer trimestre, lo que solo tardó unos días. Jovan planeó su viaje de tal manera que no tuvieran que esperar demasiado, e incluso tuvo en cuenta si sus vacaciones en Elba llevarían demasiado tiempo. Seison no se zambulló bajo la superficie, el mar impidió tocar el barco debido a la burbuja de Califa. Se zambulló antes de la noche y comenzaron a dirigirse hacia las profundidades, hacia las oscuras y pacíficas profundidades. En contraste con las oscuras profundidades cerca de la isla Fishman, que son muy peligrosas y vibrantes con la vida, este lugar estaba completamente vacío. No había vida que ver, solo desolación a pesar de la abundancia de vida vegetal alrededor, que al menos debería atraer algunos herbívoros de la vida marina. Era como si las criaturas marinas pudieran sentir lo que hay dentro de la línea roja, el dios del mar. Jovan estaba de pie en la parte superior de la cabeza del cuervo, aparentemente atento a cualquier peligro, pero de hecho sus ojos estaban cerrados, centrándose en algo completamente diferente. No iría a un lugar tan peligroso sin seguridad, porque, aunque confiaba en sí mismo, si las cosas iban mal, no confiaba demasiado en su tripulación. No cuando el oponente puede ser una criatura piadosa. Los Everless crows ya habían visto lo que hay en las profundidades, lo que significa que él también lo vio. Al igual que las profundidades bajo el Mer y Geoise, también había una entrada en las profundidades aquí. Había un agujero en las profundidades, en la línea roja, pero lo que hay dentro era diferente, casi como un reino diferente. No fue un pasaje, eso es seguro. La cara de Jovan se sacudió. Justo cuando pensó que era relativamente seguro, su conexión con sus cuervos se cortó de repente, o más bien, fueron eliminados, y parece ser por el agua. Eso es otro. No pudo evitar estrechar los ojos y decidió no seguir prebando demasiado. Lo que detuvo a los cuervos no fue tan fuerte, fue simplemente su existencia lo que lo sorprendió, y no trató de detenerlo o luchar contra ello, permitiendo que sus cuervos murieran, sabiendo que si continuaba, otra cosa actuaría y no quería que lo hiciera. Todos los extraños estaban detrás de él, muriendo de curiosidad, con el aliento bañado las palabras que Roger dejó atrás, muy pocas pueden resistirse, e incluso tenían curiosidad por saber qué es One Piece. Jovan dijo una vez que One Piece es inútil para él, pero eso no los disuadieron ni un poco. Después de todo, ese es Jovan aunque se dieron cuenta de su expresión cambiante no lo molestaron ni lo desearon deseando ver lo que hay en las profundidades para ellos mismos solo había una oscuridad completa que pronto desapareció cuando los ojos del cuervo brillaban en una luminosa luz dorada y por encima de Seison no no se manifestó un pequeño sol aniquilando instantáneamente la oscuridad muy lejos en las profundidades podían ver algo que no era solo la línea roja una cueva y estaban seguros de que la One se estaba allí Capítulo 176. La única pieza cuarto muy lejos en las profundidades, podían ver algo que no era solo la línea roja, una cueva, y estaban seguros de que la One Piece estaba allí. Al acercarse a la entrada, los extraños notaron una peculiaridad, algo que los sorprendió hasta el punto de que no estaban seguros de si estaban alucinando. Por desgracia, cuando estaban a punto de entrar en el hueco, se dieron cuenta de que sus ojos no les estaban engañando. Era como si entraran en otra dimensión, saliendo del mar para entrar en otro mar. De hecho, el agua del exterior estaba bloqueada por algún tipo de fuerza invisible, lo que hacía que la entrada se viera muy borrosa. Sin embargo, los extraños pudieron entrar a través de la entrada gigante, encontrándose en otro mar, la burbuja de Califa ya no era necesaria. Estaban bajo mar, pero ahora estaban navegando por la superficie en un lugar similar a una dimensión diferente con un vasto océano, nubes en su mayoría bloqueando el cielo, permitiendo que pasara muy poca luz. No era el pensamiento de la luz del sol, los extraños estaban seguros. Después de todo, estaban varias millas bajo el mar. Asumieron que la luz provenía de algo parecido a Sunlir-Thebe. El área era increíblemente vasta, pero podían ver a su objetivo en el horizonte, una isla. HM, realmente se siente como una trampa. Jovan no pudo evitar decir que sus vastas observaciones aquí ya le dijeron muchas cosas sobre este lugar. Lo hace, Viola estuvo de acuerdo con él mientras miraba hacia arriba, aturdida. Sin embargo, los otros extraños no podían ver lo que ella ve, no con las densas nubes bloqueando su camino. Su fruta del diablo le permitía ver las cosas en un radio de unas 2.500 millas, para que pudiera ver lo que estaba escondido sobre las nubes. Tu mítica historia es realmente cierta. Ella estaba segura. Anteriormente, tenían algunas dudas debido a lo ridículamente extraña que era la historia de este mundo, pero ahora parece que el dios del mar realmente existe. Interesante. Jovan tenía una sonrisa divertida en la cara mientras también miraba hacia arriba. No vio líneas de muerte ni ningún peligro. ¿Cuál es el verdadero? ¿O ambos son reales? Viola de repente preguntó con confusión, su capacidad le permitió ver algo interesante. Ambos deberían ser reales, pero solo uno tiene lo real, Jovan no estaba seguro, sé cuál es real, pero no sé si el otro es solo un espejismo. Además, si la ilusión es tan fuerte como para engañarme, entonces tal vez lo que creo que es real no lo sea. Espera, espera, ¿de qué estáis hablando? Los extraños no podían ver lo que los dos podían ver, así que se quedaron confundidos, esperando una explicación, pero ninguno vino, así que tuvieron que preguntar. Por encima de las nubes, había un mar que reflejaba esta, y de hecho hay otra isla sobre nosotros. Jovan se encogió de hombros mientras explicaba, levantando su mano derecha, y con ella se levantó Seisón no no, flotando en las nubes, agárrate de algo. Lo hicieron cuando Seison Noono comenzó a levantarse hacia la nube, aunque Viola y Pudding se aferraron a él. Los dos no tienen medios de vuelo después de todo. El barco se levantó y se levantó, inclinándose lentamente hacia un lado hasta que llegó a las nubes, y como predijo Jovan, una vez que atravesaron las nubes, la gravedad se invirtió. El barco se dio la vuelta y aterrizó a salvo en el mar inverso, montaña inversa, ¿eh? Parece que el nombre de la montaña realmente significa más de lo que parece. Tal vez esta situación debajo de ella esté contribuyendo a la extraña situación de la montaña. Los extraños asintieron, llegando a la misma conclusión, encontrándose deleitándose con la maravillosa experiencia. Las reglas se invirtieron, como un milagro. Pero, ¿dónde está el dios del mar? Antes estabas mirando hacia arriba como si lo estuvieras mirando. Ahora, estamos despiertos, ¿dónde está? Califa preguntó con curiosidad. Por supuesto que está abajo, respondió Jovan mientras guiaba el barco hacia adelante con sus plumas. Recuerda que estamos millas y millas bajo el mar, por lo que su cola está enterrada entre la parte más profunda de las profundidades y la enorme montaña inversa. Pronto llegaron a la isla, uno reflejando al otro, excepto por una cosa simple: esta isla tiene un habitante, una criatura que solo se mostró una vez que se acercaron. Estaba enrollado alrededor de la base de la isla debajo de la superficie, bien escondido, pero sentía claramente ciertos ojos dorados mirándolo con cuidado, tanto para consternación de los extraños, que la criatura se mostró a sí misma. El dios del mar. Beje murmuró en voz baja porque antes de ellos había una serpiente gigante. No, no debería ser. Se dieron cuenta del problema. La serpiente ante ellos, aunque masiva, no era ni de lejos tan gigantesca como el dios del mar descrito por Giovanni. Uno solo es capaz de enrollarse alrededor de una isla, mientras que el otro está enrollándose alrededor de todo el planeta. Sin embargo, esta serpiente todavía empequeñeció a Seison Noono, su cabeza mucho más grande que la nave Galeón, y sus ojos pálidos se estrecharon hacia el grupo. La piel de la serpiente estaba pálida. Bueno, era casi como escamas, escamas dragónicas con un tenue tono azul para ellas, similar a sus ojos, ojos que estaban completamente enfocados en Jovan, como si la criatura quisiera entender la monstruosidad que tenía ante ella. Debería ser su descendencia, aunque no conozco las circunstancias de su existencia. Jovan se encogió de hombros mientras el barco ignoraba a la criatura y atracó cerca de la isla. De cualquier manera, ignóralo. Mientras no haga nada, no le haremos nada. Cap, ¿Puedo jugar con él? Kaku preguntó con anticipación, sus ojos nunca dejaron a la majestuosa criatura. Claro, Jovan se encogió de hombros, y agregó: Vamos a separarnos y hacer un recorrido por la isla, pero no causemos, bueno, no importa. Reunámonos en el Poneglip, cerca del centro. Luego desapareció, permitiendo que los extraños hicieran lo que quisieran. La isla es muy grande, con varias estructuras antiguas, el tiempo deja su huella en ellas, pero también las hace aún más majestuosas. El lugar era precioso, como otro mundo, digno de más de una mirada que Jovan concedió con sus cuervos. Ahora su curiosidad prevalecía, por lo que apareció cerca del centro de la isla, justo al lado de los poneglyphs. ¿Qué es la pieza única? Que ignoró por el momento y en su lugar se centró en leer el poníglifo su curiosidad fue compartida por otros, al parecer, cuando Califa y Viola se unieron a él, sentándose a su lado mientras lo leía en voz alta. Historia de Joy Boy, ¿eh? Viola señaló, entendiendo el lenguaje antiguo en el poneglifo. Su historia, desde su punto de vista, Giovanna sintió antes de continuar leyéndola, su voz magnética, escuchada no solo por todos los extraños, sino también por los dioses del panteón. Pronto se escuchó sobre la risa mientras escuchaban la entretenida historia. Jovan una vez les contó una historia similar, pero en su boca fue una historia de desesperación y desesperanza contra alguien como Urano. En palabras de Joy Boy, sin embargo, solo había risa y alegría, nunca desesperación. Sus aventuras fueron locas pero alegres, sus huellas se dejaron por todo el mundo, dejando atrás nada más que alegría. Incluso ante la muerte, se rió, vivió la vida, una vida que muy pocos tenían. Si su vida alegre fuera comparada con la mayoría de las personas en el mundo, entonces serían consideradas muertas en comparación. No era egoísta, ya que buscaba llevar esa alegría a todos los demás en el mundo, a pesar de ser alguien que venía de una de las lunas. En contraste con aquellos que buscaban invadir, buscó la prosperidad y la alegría, pero desafortunadamente, fracasó a pesar de comenzar accidentalmente la alianza de los D. Parece que ni siquiera Joy Boy lo sabe todo sobre la mítica historia del mundo. Jovan hizo una observación interesante. Capítulo 177. La única pieza B parece que ni siquiera Joy Boy lo sabe todo sobre la mítica historia del mundo. Jovan hizo una observación interesante. La historia pronto terminó con risas y risas. Joy Boy parecía ser un genio cómico, sin querer. Deseo transmitirte mi voluntad para que puedas compensar mis remordimientos. Sin embargo, me doy cuenta de que es innecesario, solo haz lo correcto, lo que creas que es correcto, y que la alegría llegue al mundo bajo tu sonrisa y risa. Jovan leyó las últimas palabras de Joy Boy. Eh, qué historia, qué vida, Vege no pudo evitar comentar, impresionado por los logros de Joy Boy, pero lo que más le impresiona es el hecho de que casi todos sus logros fueron un accidente. Eso es lo gracioso de la historia de la vida de Joy Boy que provoca risas. Las cosas le pasan por puro accidente, lo que resulta en algunos sucesos ridículos, como la alianza de la ley. Todo lo que buscaba era brillante sobre Jo. Sin embargo, accidentalmente creó la alianza. Entonces un reino que lo abarca todo. La historia bastante divertida, dijo Jovan, aunque un seño fruncido apareció en su cara mientras veía el ponylip viendo numerosas líneas a su alrededor, líneas que nadie más puede ver. Las líneas eran de tinta, emanando algún tipo de humo negro, y todo lo que Jovan necesitaba hacer era tocar una de ellas para que su seño fruncido se profundizara. ¿Qué pasa? Califa fue la primera en notar su expresión cambiante cuando preguntó con preocupación, ¿Esigo voces? Jovan respondió mientras se centraba en la voz, dejando de lado todo lo demás por el momento, ya que sentía que la voz se estaba volviendo cada vez más clara hasta que... La voz de todas las cosas fue despertada a la fuerza por el usuario Voz de todas las cosas. 10.00 Una nueva estadística apareció en Limitless, pero Jovan no le prestó atención en absoluto, todavía se centró en las voces, y con su enfoque inigualable, la nueva estadística continuó cambiando, aumentando y aumentando durante un tiempo. Voz de todas las cosas. 436, 0 y eso no era el final, todavía estaba en aumento porque todo lo que necesitaba hacer era despertarlo, y su abrumadora fuerza de voluntad y su mente evolucionada ganarán rápidamente dominio sobre ella, al igual que ahora mientras Jovan continuaba comprendiendo y entendiendo esta nueva y maravillosa fuerza. Él sabe cuáles son esas líneas. Los ve a menudo, pero no tan concentrado. Sin embargo, estas líneas fueron las primeras en tener una voz en ellas. Giovanni en realidad se dio cuenta de esa peculiaridad en el momento en que apareció ante el poniglífico, y cuanto más tiempo pasaba a su alrededor, más entendía la fuente de esas líneas, algo parecido a la voluntad, la voz de los muertos. Su toque ató las líneas, lo que le permitió finalmente escuchar algunas voces inaudibles, y pronto esas voces se volvieron claras. Ah, tengo remordimientos, remordimientos que, desafortunadamente, no puedo compensar en esta vida, lo siento, Poseidón. Solo puedo esperar que la línea roja caiga algún día, y espero que Noah pueda ser útil. Te deseo toda la alegría del mundo. Jovan de repente habló mucho para consternación de los extraños que lo estaban mirando con preocupación, debido a su comportamiento anormal, pero pronto su confusión se resolvió cuando Jovan continuó. Estas son todas las voces sinceras de Hoy Boy. ¿Cómo? Viola preguntó con curiosidad. Incluso ella, con su habilidad, no podía ver ni escuchar nada del poniglip, así que, ¿cómo pudo él? La voz de todas las cosas, puedo escucharla. Jovan se encogió de hombros mientras entraba su atención en la serpiente que los ha estado observando con curiosidad desde lejos, yo. Dijo como si pudiera hablar con él, o como si pudiera entenderlo. La serpiente no hizo ningún sonido, solo se acercó, mirando curiosamente a Jovan, aunque este último podía ver un rastro de vigilancia en sus ojos. Ah, eso tiene mucho más sentido, como si estuviera hablando consigo mismo. Jovan habló en voz alta, pero los extraños estaban seguros de que estaba hablando con la serpiente. Sanda del mundo, ¿eh? Jovan se acarició la barbilla, luciendo pensativo después de hablar con la serpiente un tiempo más, y llegó a una conclusión interesante. El dios del mar no se atrevió a oponerse a mí porque somos parecidos, o me teme, World Crow y World Serpent, interesante. Dios del mar es un título que le otorgan los antiguos que lo adoran, pero sólo la serpiente conoce su verdadero título, Serpiente Mundial, bastante similar al nombre de la fruta del diablo de Jovan, Cuervo Mundial. Es por eso que la serpiente que tenía ante él seguía mirándolo desde que llegó. La serpiente debe haber sentido su existencia, específicamente, el cuervo del mundo dentro de él. Sin embargo, la serpiente no parece saber mucho, solo entiende lo que se le enseñó después de todo. La pequeña serpiente sigue siendo un recién nacido, un recién nacido del tamaño de una isla. Muy bien, veamos la pieza única por nosotros mismos, ¿verdad? No necesitaba decir mucho porque One Piece era bastante conocido por los extraños. Vieron algunas pistas de la historia de Joy Boy. Simplemente no estaban seguros de dónde estaba escondido o de su extensión, así que Jovan agitó la mano, formando una gran alfombra de plumas antes de dar instrucciones. Súdalo. Una vez que lo hicieron, la alfombra se levantó en el aire, todo el tiempo que Jovan se arrodilló, con las manos en el suelo y los ojos cerrados. Si los extraños estuvieran confundidos sobre sus acciones, ya no lo estarían, ya que la isla comenzó a temblar, con ondas de choque viajando a través de ella. Entonces Jovan golpeó el suelo, y casi al instante, cada pedazo de tierra y rocas de la isla se evaporó de la existencia, tan simplemente como un toque de su mano. Ese es el nivel que alcanzó su Kiryu Asoken, superando al Gura Guranomi, cuyo titular anterior se decía que tenía la capacidad de destruir el mundo. Eso es, por supuesto, una exageración, pero puede que no sea el caso cuando se trata de Jovan, ya que su Asoken entró en el nivel micro, capaz de afectar las cosas a micro escala. Su demostración de poder permitió a la isla mostrar su verdadera forma, en realidad no es una isla, es un barco del tamaño de una isla, y una isla grande. Jovan aterrizó suavemente en su estructura metálica, seguido por el resto de los Strangers, esto, esto es Plutón. Kaku preguntó con asombro, sus ojos brillando en expectativa. Ni siquiera esperó a que Jovan respondiera antes de desaparecer en el barco, inspeccionando rápidamente sus interiores y solo tomó unos segundos antes de que volviera con una expresión emocionada en la cara. cat, cat. Es como Plutón, pero mucho mejor, y ni siquiera lo exploré por completo. La emoción era evidente en su cara. ¿No lo descubrió Roger? Kalifa preguntó con curiosidad. Después de todo, alguien vino aquí antes que ellos hace décadas, pero aparentemente no tenía ningún interés en tal tesoro. Lo descubrió, pero aún no era el momento. Jovan agitó la cabeza con diversión. Piénsalo. Si se llevó el barco y los tesoros del exterior, qué pasará. Urano lo estaría esperando. Califa entrecerró los ojos, dándose cuenta de que las cosas son más complicadas de lo que se había dicho antes. Incluso si Roger quisiera los tesoros, la única pieza, no sería capaz de hacerlo, no con Urano mirando desde lejos. Roger debe haberse dado cuenta, y realmente aún no era el momento de que Poseidón aún no se haya despertado en ese momento. Saque? Veje se agachó cuando encontró unas cuantas botellas de saque a la cabeza del barco. Oh, sí, vi mucho en todo el barco, dijo Kaku, aunque tenía curiosidad. ¿Es saque de mil años? Es incluso bebible. Hace frío, pero ¿cómo? Bege dijo mientras sostenía la botella antes de abrirla y olé un sor. Extraño, duele nuevo. Es un maestro del vino, y le gusta bastante el saque, así que estaba seguro de su juicio. Califa confirmó su juicio cuando recogió otra botella, la puso en una de sus burbujas y usó una de sus habilidades para vaporizarla, obteniendo algo de información al respecto en el proceso. Es perfectamente bebible como si solo tuviera un año. Debe tener algo que ver con la serpiente del mundo, y el acuerdo de la criatura con Joy Boy. Jovan se encogió de hombros, centrándose principalmente en sus cuervos que actualmente están explorando la gigantesca nave. La única pieza es, de hecho, como esperaba, todo, los restos del antiguo reino, todos sus tesoros, algunos tesoros especiales, todo, se fue para el futuro para construir una era de alegría. Las palabras ni siquiera pueden empezar a describir lo ridículo de un tesoro así, ya que cuando Jovan lo dice todo, lo dice en serio, todos los tesoros de la Alianza de la D, y los reinos avanzados que vinieron de las lunas. Si te interesa terminar de escuchar la novela por completo, te dejo el link de Patreon en la descripción en donde ya está subida por completo.